gente, bienvenidos, bienvenidos a todos los que estén, los que van a estar, cómo andan. Bueno, acá estamos, un nuevo directo con todos ustedes. Hoy va a estar muy, pero muy copado el directo que tenemos porque nos vamos a sacar un montón de dudas. Nada, les voy a presentar a una persona. Voy a presentar, estaba mirando porque estaba queriendo hacer algo que no me sale y me está volviendo loco. Después les voy a comentar el qué. Le vamos a presentar a una persona que fue la persona que nos realizó nosotros los trámites cuando llegamos acá. Ahora vamos a hablar a todos los amigos que siempre se conectan y están en los comentarios. Betty no está hoy porque está dando clases de yoga, así que me toca estar solo acá, metiéndole con todo. Bueno, acá estamos, nuevo directo, nuevo domingo, así que es muy interesante el directo de hoy para aquella persona que tiene muchas o pocas o algunas dudas sobre cómo es para vivir acá en España de manera legal, con cualquier pasaporte, no solamente con un pasaporte de la Unión Europea. Y también para aquellas personas, porque nos están mandando muchos mensajes, y nada, la idea surgió por eso, y como tenemos la buena onda de Dieguito, que siempre está con nosotros, mandando un mensajito, está atento, es un crack. Le digo, mirá, digo, ¿querés salir con nosotros para hablar un poquito de los temas de sobre cómo es para vivir acá en España de manera legal? Y el loco se recontra copó y acá está con nosotros. ¿Por qué pasa esto? Porque también están esas personas que están en Italia queriendo venir para acá, para España, y no tenemos en cuenta muchas veces la cantidad de trámite que hay que hacer para venir a vivir acá en España de manera con una residencia. Y también están esas dudas también, si puedo trabajar o no puedo trabajar, si tengo que tener residencia con el pasaporte español. Hay una torta de dudas. Y nada, con Dieguito la vamos a tratar de despejar, pero también va a contar Diego su experiencia, porque él emigró también con su familia acá a España, él está acá en Benalmádena, y también le vamos a preguntar de cuánto hace que vive acá y otras cositas más. Para aquellos que no vieron, ayer estuvimos en directo con Betty paseando y la verdad estuvo genial. Un directo de puta madre por YouTube, estuvimos paseando mostrándole el Rincón de la Victoria. Se sumó mucha gente porque fue de la nada. Hubo hasta 70, 80 conectados, pero fue un montón. Y tuvimos como casi 2 horas caminando. Así que si lo quieren ver, vayan, que está ahí colgadito. Y también, obviamente, vamos a tratar de empezar a salir también a mostrar en vivo los paisajes de acá, a donde vayamos, porque la verdad que la gente le gustó mucho. Bueno, vamos a saludar a los que se están conectando. Dieguito Mendieta, hola familia, saludos desde Argentina, vamos todavía. Sin mirar atrás, los chicos que tienen un canal de YouTube, saludos Juan y Betty, como siempre acá acompañando. Qué grandes, son unos cracks. Ellos ya están acá en España, tienen un canal de YouTube que se llama Sin mirar atrás. Y están contando su experiencia de emigrar. Así que para el que lo quiera ver. Gema Muñoz, buenas tardes, noches, hola gente. Nuestro amigo Dani Barca, vamos Dani querido. Ale, están firme. Ellos son los que están firme acá, siempre. Ale querido, desde Madrid, como siempre acompañando. Hernancito, miembro del canal de YouTube. Así que también esa otra. Si querés ser miembro del canal, que ya son 9 personas que son miembros, podés participar de nuestro grupo de WhatsApp, que ya somos como 50 personas en nuestro grupo de WhatsApp. Impresionante, está muy bueno porque se ayudan. Nada, el que está por venir le tiran data, familias súper copadas, porque están los miembros y también la gente, los que participaron en nuestros directos, están en el grupo. Cami, hola, bienvenida, Cami. Miguelito Bioque, nuestro vecino acá de Mijas. Bueno, gente, no lo voy a hacer esperar más y lo voy a presentar a Dieguito que está ahí atrás. ¿Qué dice acá Hernán? Hoy vamos a volver loco al entrevistado. Bueno, acá mucho nos va a volver loco porque Dieguito es así, cara perro, ¿eh? Te contesta, tac, tac, tac. Así. Bueno, vamos a presentarlo. Bienvenido, Dieguito, querido. ¿Qué hace Juan Cruz? ¿Todo bien? Bueno, saludo a Bien. toda la audiencia. Y bueno, acá estamos con el cambio de hora, ya seguimos con el solcito todavía. Qué grande. Sí, la verdad que vos sabés que me está matando mi cambio de hora. A Cuando mí me yo sé que encanta, estamos. ¿eh? A mí me ¿Sí? gusta. Sí, a mí por mí, que anochezca a las 11, sí, por mí.
Sí, me gusta. Es lo mismo, porque salís más temprano también. Oye, Sí. Se corta, ¿no? no No sé, sé, vos me escuchás. dato, yo te escucho bien, ¿vos me escuchás? Sí, ahora sí, Yo perfecto. te tiro un dato, Dieguito, por las dudas para no perder el directo. Si ves que se me corta a mí, vos tranquilo, seguí hablando, explicando algo Ok, y yo me conecto de perfecto. vuelta porque si Sin salís, problema. perdemos el directo. Ok, sin problema. Bueno, nada, ¿cómo andás, Dieguito? Bien, todo bien, por suerte. Hoy terminando ya una jornada, nosotros trabajamos de 9 a 5. Y bueno, no, nos extendimos un poquito para que cuadre un poquito más el horario para la gente que está en Argentina, que tenemos 5 horas de diferencia. Claro. Pero bueno, bien, todo bien, por suerte, bien. Siempre con buen Che. trabajo y bueno, siempre con arreglando algunas cositas. Escuchame una cosita. Te quería preguntar, porque antes de entrar a batallar sobre lo que es papelerío y cómo está la situación en España para emigrar con papeles, con el pasaporte, con todo. Vos emigraste con tu familia. ¿Cuánto hace que estás viviendo acá en España? Mirá, yo primero, lo mío fue por partida doble, porque yo vine primero con mi señora, que era mi novia en su momento, en el 2002 hasta el 2005, me volví a Argentina y ahora estoy hace 8 años de vuelta acá. Cuando vine en ese momento, vine como turista, es decir, con visado de estudio, porque saqué, yo era piloto comercial, tenía licencia de piloto comercial en Argentina y hice la convalidación aquí en España, que más o menos era una excusa para poder estar regular acá, ¿no? Mi señora era italiana, pero no estaba casado, y aparte, obviamente, las leyes que había en el 2002 son bastante diferentes a las que están ahora, ¿no? Por el tema de reagrupaciones familiares y demás. Pero bueno, siempre estuve legal, pero bueno, me volví en el 2005, y cuando volví ya volví como italiano, porque yo hice la reagrupación familiar porque me casé con mi señora. Mi madre era española, pero yo, como en ese momento no había optado antes de los 18 años a ser español, no se podía. Después, cuando yo era italiano, estaba la ley esta de memoria histórica en el 2008, 2010, por ahí, y no hice la nacionalidad española, pues ya tenía la italiana. Y bueno, ya hace 8 años, mi hijo y mi señora y yo estamos acá como italianos. Es decir, yo, Claro. si quisiera, podría sacar la española, pero bueno, la verdad, viste cómo es en casa de herrero, cuchillo de palo. Es decir, Y nosotros escúchame, tramitamos después. nacionalidad española solamente por residencia, no hacemos la tramitación esta de la última de esta ley que salió ahora. Pero bueno, y nada, bien, es decir, hasta obviamente venir como italiano, obviamente tenés algunos requisitos para poder recibir, pero bueno, es bastante sencillo, no Che, es limitativo. después de estos 8 años que vos estás viviendo acá en España junto a tu familia, ¿cómo la llevan? ¿Cómo fue la migración para ustedes? ¿Fue sencillo, difícil, Y adaptarse? mirá, para mí fue muy fácil porque ya había pasado lo, entre comillas, difícil, que fueron los del 2002 hasta el 2005, ¿no? Porque era otra edad cuando vine, más joven, más arraigado mis amigos y demás. Y bueno, era todo como un poco más misterio, ¿no? Ya cuando volví en el medio había venido como de vacaciones, pero ya cuando volví hace 8 años, volví de vuelta al mismo lugar donde había residido, que era Benalmádena, y era como si era ya mi casa. Entonces, recontra sencillo, fue la segunda vez, ¿no? En la primera Claro. vez es como cada uno, son situaciones especiales, y todo va a depender mucho también del carácter de cada uno, va a también depender de tu compañera o tu esposa, si te sigue con la misma tesitura o no, porque si hay uno de los dos que no se quiere, que cuesta más adaptar, es más complicado. Si venís con hijos, ya es otro tema, para bien, todo para bien y para mal, ¿no? Es decir, si venís con un hijo, estás más preocupado para que tu hijo se adapte que vos adaptarte al medio, ¿no? En cambio, cuando capaz que venís joven, yo qué sé, depende también la situación, de dónde vengas viviendo en Argentina. Si venís de un pueblo, capaz que se te puede complicar un poco más. Si venís de una ciudad donde es medio forajido el tema, con el tema de inseguridad y demás, venís de otra manera. Pero bueno, es muy psicológico y depende de cada uno, ¿no? Es decir, lo que pasa, claro, siempre lo que yo le digo a mis clientes y a mis conocidos es que uno va a buscar un cambio para tratar de buscar una mejor calidad de vida. Obviamente que uno
es una balanza y uno va a dejar cosas, no puede teletransportar todo lo que le gusta de su país y aparte sumar lo bueno del otro país, ¿no? Porque todo tiene cosas buenas y malas, y es una balanza. Si la balanza tira para arriba, hay que tratar de buscar lo bueno y no estar fijándose lo malo, ¿no? Es decir, si siempre da positivo para un lado, hay que tirar para lo positivo, porque si te quedas viendo lo malo, no vas a, donde vayas siempre vas a estar disconforme. Sí, es que es así como vos decís también, y también me acuerdo de que esa charla que tuvimos una vuelta tramitando yo mi tía, que estábamos en el café, y hablábamos sobre el trabajo, sobre un montón de cosas, y no sé si vos te acordás que me decía, loco, pero si tenés que ir a limpiar un baño cuando recién llega, tenés que hacerlo y meterle para adelante. Después te vas acomodando porque no es tan fácil todo cuando llega. No, nada, pero el tema es que uno tiene que plantearse también es, vos por ejemplo, sos de Buenos Aires o sos de Córdoba o de Tierra del Fuego, lo que fuese. Claro, vos estás siempre en el mismo lugar, conocés la gente, pasaste por un montón de trabajo, pasaste un montón de cosas que uno se va olvidando y piensa que, bueno, que fue fácil. Hay gente que sí, tuvo suerte y toda su vida fue fácil, pero por lo general vivir ya es difícil, ¿no? Y aparte sí, también lo difícil también es bueno porque son experiencias de vida, ¿no? Siempre que se puedan contar, ¿no? Tengas para contarlo. Pero, por ejemplo, vos te vas a Tierra del Fuego y te vas a vivir a Misiones. Es tu mismo país. Pero parece otro país, porque hablan parecido, no es igual, otra costumbre, no te conoce nadie. No es fácil. Es decir, no es fácil y listo, estoy trabajo acá, me voy con otro trabajo que me pagan más, tengo mi casa, mi todo, y bueno, me quejo que no veo a mi madre, me quejo de esas cosas, pero ya con el trabajo te soluciona, llegar a fin de mes te soluciona un montón, ¿no? Pero por eso te digo, no hace falta irte de un país para pasar un cambio, es decir, no hace falta, no, vengo de España, estoy distinto. No, vos en tu mismo país, son muchos países en uno, lo mismo pasa acá en España. Vos acá que estás acá, vas a Madrid, es otra onda, vas a Bilbao, otra onda, vas a Galicia, es otra onda, vas a Galicia, hablan parecido, no es igual, hablan en gallego, vas a Valencia, ¿entendés? Es decir, no hace falta irte de un país para ver un cambio, porque en tu mismo país te puede pasar. Pero todo tiene que estar con el tema de la mentalidad, tenés que mentalizarte, De tirar para adelante y de que fácil no va a ser, como todo, y nada, y obviamente, cuanto más ocupado esté uno, mejor. Estar sin trabajo 3 meses, prefiero estar con trabajo y ir cambiando, ¿no? Para tener la mente ocupada y para también ver la idiosincrasia del trabajo, de cómo se manejan y demás. Y como siempre yo le comento a muchos, es, viste que tenemos siempre esa picardía de que nos creemos los mejores, que son todos estúpidos y nosotros somos los vivos, ¿no? Sí. Tratar de utilizar esa picardía no de entrada y tener la humildad. Primero que si no te gusta, lo peor que te puede pasar es volverte. Es decir, nadie te obliga a venir acá con una pistola y quedarte. Entonces, uno si tiene que adaptar el medio no se va a adaptar a vos. Entonces, si vos estás con un trabajo en el cual tenés a tu jefe, que capaz que, no sé, se da la casualidad de que vos tenés mucha más experiencia y demás, tratar de no ser avasallante y tratar de estar tranquilo con humildad y ver el momento justo de aplicar capaz que esa picardía que tenemos de haber cambiado 50 veces de trabajo, hacer 20 millones de cosas, no por ser vivo, sino porque vivimos en un país que siempre tuviste que arrancar muchas veces de cero y demás, y eso es bueno y malo. Malo porque la pasaste mal, bueno porque adaptaste un montón de experiencia. Entonces, si vos te manejás de esa manera, no vas a llegar bastante, mucho más alto. Pero si vos venís con una cuestión de que no, quiero que sea todo igual, yo allá era gerente, manejaba 50 personas y pretendo lo mismo. Y no, por lo general, el 90% de los casos, no es así. Es decir, tenés que volver un poquito, empezar un poquito más abajo, por lo general. Por lo general, y tocaste un punto ahí que es fundamental, empezar de abajo, porque... Sí, obviamente. A ver, sí, y vos lo estás comentando... Ver, es como todo, si vos tenés, no sé, venís con una cuenta abultada, decís, bueno, te puedo dar el lujo, decís, bueno, un año me hago... Pero igual, el dinero se te vuela... Sí, acá se vuela. A morir, ¿viste? Acá vuela, acá el dinero vuela. Y hay cositas que... Obviamente que vos lo comentás por tu experiencia propia y también porque tenés un montón de contactos con tu trabajo, con muchas personas y familias que llegan, que están, que las ves, cómo se manejan, cómo van. Y vos estás hablando también por tu propia tu visión alrededor tuyo, de lo que pasás.
Sí, no, aparte que el caso, cada caso es puntual. Yo cuando yo trato por lo general hacer asesoramientos antes de que la persona venga aquí, acá. ¿Por qué? Porque de esa manera no es lo mismo que vengan acá y ay, me faltó esto, me faltó lo otro, porque hay un montón de formas y cuestiones, pareja de hecho, comunitario, visado, lo que sea. Siempre yo digo, si el tiempo te sirve para asegurarte una migración segura y para ahorrarte dinero. ¿Por qué? Porque hay veces que dicen, uy, ¿por qué yo no hice esto cuando hace 5 meses lo pensaba hacer? ¿No? Entonces, siempre es bueno tratar de, antes de venir, o por más que yo viaje, no sé, voy a viajar en 3 meses o en 5 años, por más tengo una idea, ¿no? Claro. Entonces, cada familia es diferente. Una familia mayor que viene sin hijos, sin nada, o otro que viene con hijos. Entonces, yo no puedo ver lo que sería cómodo para mí, porque capaz es muy distinto para esa familia. También hay que ver cómo venga económicamente de dinero y demás, el lugar donde vaya a residir. No todos los lugares para residir son para todos. Entonces yo Claro. trato de asesorar, viendo un poco el perfil de cada uno, de acuerdo a la experiencia de estos 8, ya casi 7 años que tenemos acá la consultora, ¿no? Entonces, nada, es un aporte más, cada uno tiene su librito. Yo capaz tengo un librito con un poco más de experiencia en cuanto a que yo trato de tomar la familia o las personas o los clientes antes de que vengan y vienen de diferentes lugares, no solamente de Argentina, de todos lados, ¿no? Claro. Es decir, entonces, bueno, un poco eso, trato de ayudarlo un poco así, porque no solamente es un negocio lo mío, sino que también la gente pasa un poco más por el tema de los papeles, porque vuelve a decir tal cosa, pero siempre te va a preguntar cosas que no tienen nada que ver, pero bueno, obviamente uno tiene la experiencia y pasó por lo mismo, y qué mejor tratar de ofrecerle una ayuda o un asesoramiento para que la persona se pueda adaptar lo antes posible, ¿no? Es decir, que le vaya Claro. mejor. Bueno, acá vamos a arrancar a los que estén en el chat o que preparen su consulta, que después se la vamos a hacer a Diego. Vamos a hacer un picadito de algunas cositas para que no sea tan largo cada tema, sino vamos a ir haciendo un picadito de cada cosa. Primero voy a arrancar a ver si te parece bien con esa persona, porque nos pasó de manera personal y cuando estuviste haciéndonos los trámites nosotros. Esa persona que tiene tanto el pasaporte italiano en Argentina como el que está en Italia, porque te digo, ¿sabés por qué te iba a decir esta pregunta? Porque nos llega mucho esa pregunta. Sí, porque Hay mucha una. gente, sí. ¿Me entendés? De la manera, obviamente, ¿cómo hacemos para vivir de la manera, de forma legal acá en España? Y también despejar, hay una duda con respecto al trabajo mortal con eso. Porque muchos te dicen, no, con el NIE podés trabajar. No, no, con la residencia te piden residencia, no NIE. Entonces hay Okay. una nube. Bien. Bueno, yo te voy a aclarar, hay un montón de vertientes, no podemos ahora hacer todas, pero te voy a poner, vamos a poner casos, ¿no? Es decir, y también vamos a aclarar una cuestión. Las cosas son de esta manera. Después puede pasar que en el organismo público la persona que tiene que contratarte diga que no, pero por una cuestión de ignorancia o no tener ganas o no saber, y si no saben te dicen que no se puede. Te digo porque va a haber casos que no sé, en Galicia vino uno, un ejemplo. Es decir, con un short de baño y tiene la residencia mañana. Digo, pero no podés tomar ese caso como que es lo general, ¿no? Claro. Porque si no vas a saltar, no, yo lo hice así, no me pidieron nada. Bueno, que no te hayan pedido nada no significa que en la estadística y en lo que marca la ley y la legislación es así. Yo voy por ese camino, ¿no? Si hacemos ese camino, podemos tener una repregunta en algún lugar, pero en realidad es una cuestión que no es un problema nuestro, sino es un problema del funcionario que no lo entiende o tendría que entenderlo de otra manera o ir nuevamente, ¿no? Digo, pero como le voy a comentar yo, por lo general no va a tener problema en lo que sería la estadística. Si uno tiene pasaporte comunitario, ya sea de cualquier país de la Comunidad Europea, así francés, italiano, portugués, a excepción del español que tiene otro procedimiento, esa persona obviamente ingresa a España, si no hace falta ningún visado, nada por el estilo. Lo que sí, por más que tenga nacionalidad italiana, si no tengo el pasaporte italiano en vigor o la carta de identidad, que por lo general lo vienen los que están en Italia tramitando la nacionalidad, en vigor no puedes hacer nada. Es decir, con el pasaporte argentino y el acta de nacimiento italiana no o nada. Es decir, sí o sí
hace falta tener el documento comunitario en vigor. Si lo tenés en trámite, lo siento, no se puede. Como italiano tenés que tener el documento en vigor italiano, si no, no podés hacer nada. Entonces, un ejemplo, si yo tengo el pasaporte italiano y estoy en Italia, o la carta de identidad italiana, o estoy en Argentina, ¿cómo hago para venir a España y trabajar lo más rápido posible? Pues si yo tengo que esperar a venir, empadronarme, esperar empadronamiento, sacar la residencia y todo ese misteriómetro para poder trabajar, es un tema. Una cosa que eso suceda al familiar que no es comunitario, que lleva más tiempo, pero el comunitario tiene la facilidad que va a poder trabajar rápidamente tramitando esta documentación. Bien, lo primero que tiene que tramitar cuando llega, o bien desde el consulado o a su llegada, es sacar el número de NIE, que es el número de identificación de extranjero. El número de NIE no... Sí. Pará que te quiero hacer un punto ahí. Vos dijiste que lo podés tramitar desde el consulado también de tu país, al NIE. Sí, pasa que el consulado muchas veces no te da ni la hora, pero sí, se puede tramitar. Si conseguís la cita, se puede tramitar. El número de identificación de extranjero no tiene vencimiento. Hace mucho tiempo ese papel tenía 90 días de vencimiento, pero no se vence más. El número ese que vos vas a solicitar y te van a dar es intransferible y va a ser siempre para toda tu vida, a excepción que después seas español y te den un DNI, ¿no? Pero siempre va a tener ese número. Entonces, con ese número, porque muchas veces confunde la gente, dice NIE la residencia. No, NIE es el número. La residencia es otra cosa, es la TIE, el certificado de registro de Unión Europea, el SOS comunitario y demás. Pero con el NIE, ¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, comprar una propiedad, comprar un vehículo, registrar cualquier cosa a nuestro nombre. Es decir, ellos asignan ese NIE avalado a un pasaporte. Entonces ellos nos pueden, España nos pueden distinguir, porque si no ellos con el pasaporte solamente Italia sabe quién sos, ¿no? Entonces ellos simulan, bueno, esta persona fulano de tal, italiano, argentino, lo que fuese, pero estamos hablando de los comunitarios, tienen este número de NIE. Con ese número de NIE también podemos abrir una sociedad, figurar con un libro accionario, con acciones y demás. Por eso, eso por un lado. Por otro lado, ¿para qué nos sirve? Si yo venía a recibir para trabajar, listo, saco el número de NIE, ese número de NIE se tramita en el consulado o bien lo puede tramitar en una comisaría de cualquier parte de España. Para tramitar el NIE, una vez que tramito el NIE, obviamente saco una cita en la comisaría, un formulario, se paga una tasa, fotocopia de pasaporte, el motivo de por qué uno va a solicitar el NIE, te lo van a dar en el momento, depende de la comisaría, o te lo dan a los 2 o 3 días de haberlo tramitado. Se entiende que dentro de poco ya va a ser el mismo día porque ya viene con un QR y te lo deben dar el mismo día. Por ejemplo, en Málaga, capital, te lo dan el mismo día. Bien, una vez que tenemos el número de NIE, con el número de NIE podemos solicitar nuestro certificado digital. Con el certificado digital, que sería como una firma, una clave fiscal, como si fuese la clave fiscal de Argentina de la AFIP, en el cual uno con esa clave puede hacer un montón de cuestiones en la página, que en vez de ir hasta un lugar público de un lugar estatal para poder firmarlo, ya uno lo puede hacer desde su casa o desde su teléfono y demás, sacamos certificado digital. Para sacar certificado digital nos piden el número de NIE y acreditar la identidad con el pasaporte o con la carta de identidad, porque el número, tengo un número nada más. No, tampoco eso acredita residencia. Una vez que tengamos el número de la clave fiscal, podemos meternos en la página de la Seguridad Social y asignar el número de la Seguridad Social. Es decir, es como si fuese un número de CUIL. Entonces, para poder hacer eso, vamos a necesitar tener un teléfono celular móvil, ¿ya? Que con el número de NIE ya uno puede tener una línea telefónica no prepaga, sino ya un contrato, porque uno puede abrir una cuenta bancaria, en el caso nuestro, nosotros abrimos una cuenta bancaria con pasaporte, no hace falta ni el NIE. Entonces, cuenta bancaria, ni bien llega. El número de NIE, ni bien llega. El certificado digital, al otro día o el mismo día que tenemos el documento del NIE. Con eso, ya el día siguiente o el mismo día, podemos sacar el número de afiliación a la Seguridad Social. Entonces, vamos a tener la cuenta bancaria, el número de afiliación a la Seguridad Social, el número de NIE, y ya con eso... Porque ya con eso ya te pueden contratar en cualquier empresa. Ya puedes empezar a trabajar sin ser residente. Obviamente tenés que, cuando vas a sacar el número de la Seguridad Social, te dicen que tenés que poner una dirección. Puedes poner la dirección que estés en ese momento, que no tiene nada que ver a la que estés empadronado. Pero de esa manera ya podés trabajar o darte de alta como autónomo,
o poder estar contratado. Bien, como sos comunitario, no tenés el apuro de ser residente, a excepción que tengas que reagrupar a un familiar. Ahí bueno, sí, para, ahí quiero hacer un punto. Ahí quiero hacer un punto para que la gente que vaya a ver el video o la que esté viendo, porque es la pregunta del millón. Así que con pasaporte comunitario, saquemos el italiano, porque el italiano entra dentro de la bolsa, ¿no? Italiano, todo lo que pertenece. Sí, italiano, francés, europea, todo, sí. Claro. Porque estaba la pregunta del millón. Dice, pero para que me están pidiendo la residencia para trabajar en Malta o en España. No, a ver, que te piden la residencia es porque no tiene. A ver. Es porque la persona no sabe o el gestor que tiene no tiene ni idea. Es decir, una cosa que se la pidan, si es argentino, mexicano, por más que tengas el NIE y todo, si no tenés el permiso de residencia, ahí no podrías trabajar. ¿Me explico entonces? Pero como sos italiano, es muy sencillo. Si vos sos italiano y vas a trabajar menos de 6 meses, no tenés que ser residente para trabajar, porque vos dentro de la Comunidad Europea podés trabajar a todos lados en forma temporal. Claro. Es decir, para que más o menos la gente se entienda que es lógico, es decir, es como si vos estuvieses en el Mercosur y hay un convenio para que todo el mundo pueda ir a cualquier parte sin pedir la residencia. No hace falta, mucha gente que viene a Italia a trabajar acá 6 meses y no tiene por qué obligación de ser residente, es decir, no tiene, puede seguir recibiendo, claro, residente. Bueno, eso, eso, y de hecho nosotros tenemos un montón de clientes y así todo, nunca tienen problema. Que después haya un caso que alguna empresa, que es raro, por lo general las empresas la tienen más clara, que no sé, en un bar el tipo, no sé, se quedó con el tema de residencia y te está tirando eso porque no sabe. A eso tienen que decirle las personas que le digan, no, mirá, soy italiano, soy comunitario, no soy extracomunitario. Entonces, que hable con el gestor y que averigüe la seguridad social, que no va a tener problema, y no. Pero ¿qué pasa? Cuando vos le das el NIE y le das el número de afiliación a la Seguridad Social, ya lo cortás, porque ya con eso ya en el sistema ya le aparece para poder contratarlo. En cambio, mucha gente va con el NIE solo, el NIE solo, y le falta eso. Que eso hay veces, los gestores que tienen un certificado digital para poder tramitar cosas de los demás, te lo pueden tramitar, me explico, pero cuando vas a un lugar que no tiene un gestor o que no tiene mucha idea, claro, le tiras el NIE y te dice no se puede. Entonces, como te digo, haciendo todo esto, que la gran mayoría capaz que no lo sabe, con eso no tenés problema, porque estás dando herramientas, es como que estás dando el número de Quill, ya está, listo. Si claro, metes en el sistema, sí se puede. Escuchame, ¿sabés por qué parte esa pregunta? ¿Por qué? Ahora voy a entrar en la pregunta acá que hace René, que la estaba leyendo. ¿Por qué, Dieguito? Porque muchas de las familias que vienen o que venimos para acá, después vamos a entrar con lo que es el TIE como me pasó a mí, pero vamos a entrar en esta, seguir la misma línea. ¿Por qué está la preocupación? Porque obviamente, para cuando vos venís, tenés que hacer demostración de fondos, ¿no es cierto? Entonces, exacto, cortás el tema. Si el comunitario puede empezar a trabajar, le bajás mucho al tema de la demostración de fondos. Claro, una de las cosas también para que la gente también se quede tranquila. Viste que hay muchos que hacen, llegan, se dan de alta en autónomo y con eso tramitan la residencia del comunitario, del italiano. Es lo mismo, ¿cómo hace para darse de alta autónomo? Tiene que tener el NIE, el número del Seguro Social para darse de alta autónomo. Si se puede dar de alta autónomo, también lo pueden contratar por una empresa. Ahí a donde va el tema, porque seguramente en el grupo este va a haber mucha gente que ha escuchado, no, me da alta autónomo, y todo el mundo es alta autónomo. Y vos, si te puede dar alta autónomo, te pueden contratar también. Claro, porque acá dice René que no necesitas, entonces vos para darte alta autónomo necesitas demostración de fondo. No, para alta autónomo no hace falta que ni seas residente. Vos te das de alta autónomo sin tener el CUBE. Solamente, obviamente, tenés que figurar un domicilio. Si estás en teoría debería ser el que está, pero como tampoco te piden el guante de empadronamiento para darte el autónomo o nada, bueno, si vos más o menos tenés una idea de dónde vas a residir, pones ese domicilio. Y de última, después lo cambiás, no pasa nada tampoco. Ya claro, para la residencia es otro cantar. Ahí tenés que tener el volante de empadronamiento y justificar la solvencia económica y bla, 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 para poder justificar para sacar el CUBE, que hay tres formas de hacerlo, que también te lo puedo comentar, pero bueno. Ahora vamos a entrar por el tema también para aquella persona que quiere tener la residencia o que no quiere. Vamos a ponerlo en situación, me pongo yo en situación, mi familia.
Betty, por ejemplo, o mi familia, nosotros teniendo el pasaporte de la Comunidad Europea, necesitamos tener la residencia. ¿Por qué? Porque a mí me habilitaba. Está, igual te voy a agregar una cosita más, porque se van a quedar colgados los que son españoles. Van a decir, dale. En cuenta, el español, si viene con el pasaporte español, que tiene que decir, puede venir o no, porque el español tiene la ventaja que puede venir con el acta de nacimiento para la expedición del DNI por primera vez, se empadrona, sí o sí necesita empadronarse, es decir, no se puede dar de alta autónomo, no puede hacer nada, está más limitado que el italiano inicialmente. Y puede tramitar el DNI, el pasaporte desde España, mientras que venga con su acta de nacimiento para expedición del DNI por primera vez, que es un acta que dura 6 meses, se expide por primera vez y te despide el consulado, o bien se puede solicitar allá tú en contra a conseguirla en el Registro Central de Madrid, ¿no? Para todos los españoles que nacieron fuera de España, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para poder esa persona comprar una propiedad o lo que sea, necesita tener el DNI de plastiquito en la mano. Para tener el DNI de plastiquito en la mano, necesita empadronarse. Y ten en cuenta que dependiendo del lugar donde vayas a empadronarte, te puede empadronar. Primero que tenés que tener el contrato de alquiler por 6 meses. Es decir, tenés que tener eso. Una vez que depende del lugar donde vayas, a veces te lo hacen en el mismo momento, depende del ayuntamiento, y hay ayuntamientos que tardan hasta 2 meses. Y mientras tanto estás 2 meses que no puedes hacer nada. Entonces, la cuenta bancaria la puedes abrir porque la ves con el pasaporte argentino, da igual. Como es no residente, es lo mismo. Después la pasás a español, da igual. Pero para poder trabajar se te complica, porque no puedes trabajar hasta no estar empadronado. Entonces, vos tenés que agarrar, tramitar el DNI. Con el DNI vas a tener la clave DNI, que es como si fuese un certificado digital, o bien sacas el certificado digital, y ahí sacas el número de afiliación de la Seguridad Social, y ahí lo mismo que estamos explicando para el italiano o lo que fuese. Bien, vamos por el tema de, me decías, de cómo hacer caso de que... Por ejemplo, me pongo en situación, mi señora es comunitaria, yo no soy comunitario, tengo pasaporte argentino, o el pasaporte que tengo. Sí, okay. Yo quiero trabajar, ¿no es cierto? Porque no voy a poder trabajar. Bien. Sí, vos como argentino podés, mientras que estés dentro de los tiempos como turista, te lo aclaro, ¿por qué? Porque mucha gente se va con la familia a Italia y claro, quedás irregular, o bien tenés el permiso de soyorno, lo que sea, pero con eso después, cuando acá se fijan en el sello del pasaporte. Tu sello de pasaporte va a ser el que entraste a Italia, Alemania o a España, ¿no? Entonces, si estás pasado los 90 días, no te van a tramitar el número de NIE. El número de NIE lo vas a tener cuando metas la residencia recién. Pero si vos venís con estancia como turista, que está dentro de los 90 días, podrías adelantar y sacar el número de NIE, el número, también sacar el certificado de la ¿cómo se llama?, del certificado digital, y hasta puedes sacarte el número de la Seguridad Social, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque tener el número de NIE también te sirve para ir buscando el turno para el canje de registro de conducir, que te lo dan como a 3 meses y cuesta cada vez más. Y, por ejemplo, ahora para sacar el turno en Málaga, Sevilla y Almería, tenés que sacarlo con certificado digital sí o sí, ¿no? Pero vos podías adelantarte con eso. ¿Qué pasa? Eso, para poder tramitarlo, tenés que tener el NIE. No es como extranjería, que vos con el pasaporte podés sacar el turno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si el primero, para poder meter el trámite del expediente de reagrupación familiar de ciudadano comunidad europea, el comunitario tiene que ser residente, si no, no puede hacer nada. Es decir, tenés que esperar hasta que el comunitario sea residente. Entonces, el comunitario va a ser residente cuando, cuando tenga dinero o trabajo, cuando esté empadronado, obviamente van a estar los dos empadronados en el mismo domicilio, y ahí pueda calificar para sacar el CUE. Una vez que saque el CUE, el familiar, que sería argentino, paraguayo, lo que fuese, recién ahí se puede meter el expediente en extranjería, la reagrupación familiar, por el cual nos van a pedir la misma documentación sumando la acreditación del vínculo, que sería, en el caso de que esté casado con un italiano, tiene que ser el acta de matrimonio plurilingüe actualizada italiana para acreditar el vínculo. Estén empadronados en el mismo domicilio y que la solvencia económica cubra el sustento, obviamente, para ambos, ¿no? Y no haría falta. Ahí, solvencia económica, quiero entrar en ese punto, para que aquella persona que... Está complicado, últimamente está complicado, porque piden bastante,
Ahí yo te puedo hacer la teoría y después la práctica, pero sí. Depende también del lugar donde se presente. Eso también hay que tener en cuenta. Málaga es un misterio, hoy Sevilla es otro, Madrid es otro. La ley es la misma, pero la interpretan como quieren. Y llega un momento que vos podés tener mucha razón, pero ¿qué tenés que hacer? Un contencioso, un juicio para que dentro de un año y medio el juez te diga que tenga razón y mientras tanto no puede hacer nada. Entonces tenés que tratar de saber más o menos cómo trabaja esa oficina para Claro. tratar de conseguir hasta el papel estúpido que no hace falta presentarlo, pero lo ideal sería tratar de no pelearse y meter el documento como corresponde para no perder tiempo. La DOQ es demostración de fondo para tener el DIE o el permiso de comunitario. Sí, en realidad ¿Cómo, tenemos que qué es pasar, lo que te tenemos que pasar piden? por el, para el CUE. Para el CUE, por lo general, es más flexible que para el otro, pero hay que tener en cuenta una cosa. Si yo después tengo que reagrupar a mi mujer, guarda que yo presenté la solvencia para el CUE, me lo dieron fácilmente, pero después me lo traban por otro lado. Entonces yo te voy a decir, por eso te digo, porque hay muchas veces que se hacen dos etapas. Cuando viene gente que viene media complicada, que no viene con mucha solvencia, que consigue un contrato de trabajo de media jornada y no jornada completa, podés, a veces yo muchas veces le saco la tramitación del CUE, se la puedo llegar a sacar fácilmente, pero le digo, guarda que esto si lo presentamos ahí, dependiendo de dónde lo vayamos a presentar, nos van a rebotar porque no alcanza para la reagrupación, ¿no? Entonces, lo ideal siempre hoy en día, si te hago un ejemplo como Málaga, ¿no? Que viene mucha gente, es tratar de acreditar solvencia económica con trabajo. Es decir, por más que tengas 70.000 euros en la cuenta bancaria, no es recomendable que por lo menos o te dé alta autónomo, no importa, que no trabajes. Pero aportar el certificado del banco siempre y trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si es sin actividad lucrativa, te piden una cantidad de dinero de un saldo promedio anual. Eso no quita que hace un año atrás presentaba un certificado de 10.000 euros y de 10 trámites, los 10 te lo aprobaban, ¿no? Pero la ley es eso y últimamente se están fijando mucho en eso. Entonces, capaz que el CUE para una persona sola, porque ¿qué pasa? Cuando yo tramito el CUE para mí, yo no voy a decir que tengo mi signo al lado ni nada. Entonces, eso te lo toman como que es para una sola persona. Pongo un Claro. saldo de 11.000 euros, un seguro médico con copago bueno y suelen, en la mayoría de las comisarías, te lo hacen pasar y te lo tramitan. Pero si quieren poner complicado, te dicen no, es un saldo promedio anual. Cosa que nadie lo tiene, porque recién llegaste y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tengo un saldo promedio, una cuenta bancaria con 30.000 euros y bueno, se fijan menos. Pero donde menos se fijan, por ejemplo, si es en las comisarías en Málaga, que esté con el alta autónomo o con un contrato de trabajo, no importa las horas que sean, suelen tramitarte el CUE. Pero ¿cuál es el problema? Cuando tramitemos la reagrupación familiar, vamos a tener un contrato de trabajo jornada completa, 40 horas, para poder justificarlo. Si tenemos un contrato de media jornada, podríamos presentarlo sumando aparte dinero a una cuenta bancaria. Siempre es importante, todo lo que tengamos hay que usarlo. Si tengo un contrato de trabajo espectacular y aparte tengo dinero en cuenta bancaria, lleguemos a las dos cosas. Siempre lo que tenemos, tenemos y lo que no tenemos, no tenemos. Otra cosa importante a tener en cuenta es esto, que también puede servir mucho. Nosotros podemos hacer tramitaciones, ya sea del NIE a la distancia, a través de mandato poder y también hacemos apertura de cuenta bancaria. Si hay personas que tienen pensado viajar en 6 meses, un año y tienen dinero para poder transferir y demás, es bueno abrir una cuenta bancaria antes. ¿Por qué? Porque se transfiere ese dinero y después cuando saca ya sea para un visado también, ¿no? Necesito, no sé, tengo 20.000 en una cuenta bancaria durante 6 meses y yo saco un saldo promedio semestral o un saldo promedio anual. Tiene otra fuerza, ¿entendés? Entonces, por eso siempre digo, el tiempo, dependiendo la situación de cada uno, Claro, si no tengo dependiendo de nada la para situación. transferir, claro, si no Claro. tengo nada para transferir, para que abra una cuenta bancaria, está claro, ¿no? Digo, pero siempre el tiempo puede estar a nuestro favor dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, para presentar, por ejemplo, un familiar comunitario últimamente en Málaga, eso no quita que de 10 que presentamos, hay gente que presentó un papelito así nomás y se lo aprobaron,
siempre hablando como lo que es mi introducción inicial. Últimamente están pidiendo, por ejemplo, yo antes metíamos algo de plata, no sé, 8.000 euros en una cuenta bancaria y el alta autónomo, y con eso aprueban todo. Bueno, últimamente, el último año, se complica. Es decir, hace falta tener algo de dinero en la cuenta bancaria, el alta autónomo, porque estamos hablando de alta autónomo de gente que no está ni trabajando. Y si estuvieses trabajando, tampoco tenés los últimos 3 meses de rendimiento, el último trimestre, no tenés nada. Entonces, ahí muchas veces metemos algún proyecto económico. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, es para una peluquería, tenemos 9.000 euros y armamos nosotros tenemos un economista forense, armamos un proyectito explicando que está de alto autónomo, que ya tenemos, por ejemplo, si tenemos el contrato de alquiler que pagamos 6 meses por adelantado, también metemos eso, que ya tenemos el alquiler pago, por ejemplo, por 6 meses o un año, lo que fuese, y con ese dinero que tenemos remanente, hacemos como una simulación de un negocio que se va a instalar o que está instalado. Entonces, de esa manera se aprueba. Pero si no, como te digo, conviene esperar un poco a tener un trabajo más o menos potable ya, para poder presentarlo. Después, haceme acordar antes de que no nos quede colgado el tema de la licencia de conducir, que hay una banda de tema, y yo sí, a ese punto de lo que es el cambio de carnet de conducir, cuando lo toquemos el tema, les voy a comentar mi experiencia, porque a mí, el que me lo haya hecho en su momento, que me sacaste los turnos, yo gané un montón de tiempo, porque era un garrón hacerlo, pero eso vamos a dejarlo un poquito más adelante. El tema que yo, lo que estoy comentando yo ahora, siempre estamos hablando de un caso. Hay un montón de casos parecidos y diferentes, con procedimientos parecidos y diferentes. Lo que pasa es que es difícil en una hora poder despejar todo, y aparte son un montón. Porque uno se mete en extranjería y piensa que, es esto, nada más, no, hay mil variantes, y tengo pareja de hecho, y el acta de matrimonio al final no la tengo registrada en Italia. Entonces hay un montón de cosas que se pueden resolver, y hay otras que no, que hay que esperar a tener el documento, pero nosotros tenemos la experiencia de poder, a veces, resolver cosas cuando faltan y cómo presentarlas para no caer en un requerimiento o en un rechazo, ¿no? Si es un rechazo, mientras que el comunitario sea residente y tengamos un documento que acredite el vínculo, ya sea un hijo en común o una pareja de hecho registrada o un acta de matrimonio, por más que nos quedemos irregulares, no nos pueden hacer nada. Y el trámite se puede presentar 50 veces por más que estés irregular. Lo que pasa es que, claro, si estás irregular, no puedes trabajar en blanco. No puedes hacer el canje del registro, es decir, tener limitaciones, pero como digo yo, eso es que se queden tranquilos, pero lo ideal sería tratar de venir con las condiciones para que rápidamente los dos tengan posibilidad de trabajo y no tengan ese impedimento. Eso sería lo justo, ¿no? Sí. Claro, a ver, gente, si pueden dar like, compartir, esto es una charla que tenemos conmigo que la tiene muy clara, tiene una empresa ya hace 8 años, que trabaja esto, que sabe muchísimo esto, nos está dando su tiempo para compartir con todos ustedes, para que lo miren. A ver, él trabaja de eso, pero hoy acá está dando una charla y te está diciendo lo que tenés que hacer de forma gratuita, no tenés que pagar nada, ¿me entendés? Lo estás viendo por acá. Claro. Lo estás conociendo, sabés lo que quién es. Sí, como te digo, es hoy es de esta manera así. Dentro de 2 años, por lo general estas cosas son bastante, no sé, no tienen muchos movimientos de cuestiones, son bastante, así está ahí, es decir, son bastante dinámicas de esta manera, pero el tema de acreditación de solvencia económica va variando, porque es el filtro que tienen ellos para filtrar. Claro. Hace 2 años atrás, presentaba cualquier cosa sin problema. Ahora, y vos tenés ganas de matarlo, pues sí, pero escúchame, hace 2 meses atrás me aprobaste 50 así, y ahora no, pero no puedo hacer nada. Decimos, es así. Atrás de eso hay seres humanos trabajando. Hay personas. No, y aparte tenés la política del jefe de la oficina de su delegación de extranjería, que suele estar un año, año y pico, y lo van cambiando. Y tiene sus políticas, como pasa con el comisario, como pasa con el comisario de extranjería, lo que sería la policía, ¿no? ¿Cómo puede ser que hay lugares donde a los que son extracomunitarios, por ejemplo en Valencia, querés venir dentro de los 90 días como argentino y sacar el NIE, y si no presentás un contrato de arras de compra a una propiedad, no te tramitan el NIE ni por casualidad? En cambio acá en Málaga
le pones apertura de cuenta bancaria, por más que no haga falta, y te lo dan. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? El mismo país. Pero bueno, es la política, la doctrina del jefe que está en el lugar. Después tenés funcionarios, que después te puedes tener uno medio estúpido, uno buena onda, ¿no? Pero digo que hay una política que dice, no, bueno, ahora, de hecho, con argentinos hubo como medio un bullying, es decir, en cuanto a esto, ¿no? Es decir, claro, seleccionó un montón de gente a morir, como pasó con los venezolanos y demás. Bueno, no, ya está. O la pareja de hecho, por ejemplo. Antes cualquier papelucho, ya está, listo. Ahora no, por más que tengas registro de pareja de hecho, necesitas presentar más documentación de prueba, que lo ideal sería traerlo ya desde Argentina. Porque si no, no pasa nada, te lo van a rechazar, pasarán 5 o 6 meses, vas a tener más documentación acreditada del vínculo y te vas a aprobar, pero después de trabajar, esperá. Ten en cuenta, cuando vos metés el expediente de familiar comunitario, ellos pueden resolverlo rápido o pueden tener 90 días para poder resolverlo. No podés adelantar nada. Si está metido el trámite, no podés, por más que seas el rey de España, no podés meter ningún documento para obligarnos a que nos contesten. Entonces, acá en Málaga el promedio está más o menos entre 20 y 45 días. Pero depende también de los momentos. Si justo caíste en julio y se te va a ir 90, 100 días, porque en julio y agosto es como meter trámites en Argentina del 20 de diciembre al 10 de febrero. Claro. Un poco así. Eso no quita que haya algún caso que en 10 días te lo hayan resuelto. Pero yo te lo estoy diciendo por el volumen de trabajo. No es lo mismo hacer un trámite individual que yo tener, no sé, 50 expedientes, 60 en un mes o en 2 meses. Claro. Entonces, ahí más o menos es una dinámica de cómo trabaja la oficina de acá. En Barcelona es otro cantar, Madrid es otro cantar y eso. Escuchame, Dieguito, te quiero hacer una consulta, porque quedó en el aire y acá Dani también nos está preguntando. Con respecto a lo de la cuenta bancaria, punto de que por ahí la gente no sabe, que está afuera, ¿cómo es la apertura de la cuenta bancaria en España? ¿Se puede abrir una cuenta bancaria sin estar viviendo en España? Sí, vamos a ver, yo te digo cómo trabajo yo, hay un montón de gestores que tienen otra forma de trabajo. Yo la abro a través de un mandato de un poder apostillado que se hace un modelo, se hace en Argentina. Hay muchas, estamos hablando de un banco, yo trabajo con el Banco Santander, ¿no? Pero habría como corresponde, es decir, porque los que no te piden poder están abriendo la cuenta bancaria y están falseando una firma. Vamos a ver, no pasa nada, yo qué sé. Imagínate que vos vas a poner dinero, que yo no sé si la cliente va a poner 1.000 euros o 2 millones de euros. Vas a arriesgarte, no sé, por eso a hacer las cosas más o menos. Entonces, la cuenta se puede abrir sin problema, se abre con pasaporte, ya sea argentino, italiano, si te es italiano, usas el italiano. Si es español, por lo general siempre lo mismo con el argentino, porque para abrirlo con el español tienen que ir al consulado a pedir un certificado de residencia consular para que figure español. Al ser no residente, da igual que sea español o quien sea, porque es lo mismo, no es que tenés más beneficio por tener el pasaporte español. Tenés beneficio por tener un DNI español, ¿no? O ser residente, ¿no? La cuenta bancaria se abre, que la documentación que yo necesito es, bueno, el poder, que lo gestionamos nosotros, si bien en Buenos Aires, que tenemos una escribanía ahí que se dedica a eso, o bien le damos el modelo para que lo haga en la provincia o en el lugar donde tenga el escribano. Siempre es conveniente que lo apostillen por el colegio de escribanos, porque eso demora más o menos 10 días, porque si lo hace con el TAD de Argentina te puede tardar 1 o 2 meses. Sí, y una vez que tengo el poder, yo necesito una planilla que tiene que completar con los datos, con la dirección de Argentina, con el número de teléfono que va a tener el token móvil y demás, el número de quil o quit que tengan, si están trabajando para la relación de dependencia, o sea, los últimos 3 recibos de sueldo, si están como autónomos, bueno, la constancia de AFIP, si están como monotributista y demás, y un recibo de luz, agua, gas que tengan que figure el domicilio. Ya con eso la cuenta se abre. La cuenta, una vez que tengo el poder, en 48 horas tienen la cuenta abierta y lista para poder recibir dinero. ¿Cómo es la operatoria? No, yo voy con el poder, abrimos la cuenta bancaria. La cuenta bancaria, una vez que se abre, se le va a llegar, el banco le va a mandar un código al teléfono celular que está registrado, que es de la persona en cuestión, que es la firma electrónica, es como si fuese el token móvil. Y a mí me van a dar, porque no queda otra, el número de acceso al home banking. Tenemos 24 horas para cambiar esa firma electrónica y para poner a punto la cuenta. Yo me conecto con el cliente, le paso los códigos para poder acceder al home banking, le va a pedir la página que cambie
el token móvil que lo tiene él, el código, lo tiene que cambiar por un código que obviamente a mí no me lo va a pasar, se pone la cuenta operativa y yo le indico cómo hacer para cambiar el acceso al home banking. Entonces ahí tiene la cuenta toda blindada para la persona. Es un golazo tener la información esta a todo lo que van y a mirar. Y para otra cosa importante mirando, también a tener en cuenta, es muy importante, la cuenta bancaria tiene por 6 meses no tiene gastos de mantenimiento mensual. Luego de los 6 meses, como son cuentas no residentes, van a querer cobrarte 20 euros mensuales, ¿no? Es decir, pero bueno, hay una posibilidad, porque hay gente que no viene a vivir, pero quiere tener una cuenta bancaria allá, acá, e ir fondeando dinero para hacer inversiones y demás. Hay una posibilidad que no es cara, que uno puede comprar 1.000 acciones en el Banco Santander, que es algo muy estable, te deja algo de plata, poco, vale 3.500 euros. Entonces, cuando llega a 6 meses, pone 1.000 acciones del Banco Santander, que son 3.600 euros, una cosa por el estilo, y la cuenta la queda bonificada siempre. Y si ese dinero lo quiere hacer líquido, desde la misma aplicación, hace así y lo baja a la cuenta para poder gastarlo. Así que bueno, eso más o menos como es el tema. Y aparte nosotros asesoramos de las maneras de cómo puede hacer la transferencia del dinero para que no tengan problemas acá con el tema del blanqueo de capitales, sabiendo que hay mucha gente que no lo puede hacer por banco por la situación en la que todos sabemos de Argentina. Claro, esa es una de los detalles que la pregunta del millón. Che, ¿cómo hago para traerme la plata en Argentina? Y eso es, claro, pasa que yo esto tema. No te eso lo puedo pasar así por esta vía. No, es decir, no. No, sé, no. No. Lo que acá dice, a ver, Lucy Pepa, ¿qué monto te piden depositado en la cuenta bancaria por adulto para tramitar el CUE? Mirá, para tramitar el CUE te piden aproximadamente, para una persona son 10.000 euros, unos 13.000 para dos personas, y así va subiendo. Pero, ¿qué pasa? Te piden un saldo promedio anual. Entonces, por lo general para el CUE, si tenés ese dinero o menos de ese dinero, lo que yo aconsejo, si está muy justo, es, intentás presentar un certificado bancario actualizado, porque no tenés saldo promedio, si pasa, pasa, y si no querés errarle, porque aparte tenemos en cuenta una cosa, si presentamos dinero y no tenemos trabajo, tenemos que tener un seguro de salud, 5 pagos, y acá hay que tener en cuenta una cosa, tiene que ser un seguro de los buenos, tipo Sanitas, Adela, porque si pones el mismo, el del banco, que yo abrí una cuenta bancaria, que no me escuche Carlos, que me mata, tiene un montón de, claro, un montón de asteriscos y cosas así, que en extranjería te empiezan a hacer problemas. Entonces, puede pasar que tengo los 12.000 euros, el seguro médico 5 pagos, y me termino teniendo que hacer autónomo porque me rebotan en la comisaría porque me dicen que tengo que tener un saldo promedio anual. Entonces, yo como recomendación, cada uno haga lo que quiera, si yo no tengo saldo promedio anual, me doy alta como autónomo, después total, después me doy de baja, hay una cuota reducida que se paga inicialmente unos 50, 60 euros mensuales, tengo ya derecho a la seguridad social, porque si soy español sí tengo de una, pero al ser italiano no, entonces puedo tener la salud tanto para mí como para todos los familiares donde acredite el vínculo, ya sea hijos a cargo, menores, y cónyuge con el acta de matrimonio que corresponde. Si no tengo el acta de matrimonio como corresponde, no me va a funcionar, ¿no? Pero bueno, de esa manera me evito el seguro de salud privado, que de última después sacas un seguro ya con copagos o el que te guste, pero no estás obligado a contratar algo caro, que aparte tenés un mínimo de permanencia de un año. Que no le puedes rebajar antes. No puede, aparte los seguros, es más, eso que tocás lo del seguro, con todo tipo de seguro, de salud, dentista, es obligatorio un año. Lo podés dar de baja después de un año, lo cuento porque por experiencia. Sí, porque si no acá te das el juicio, te das el problema. Sí. Oh. Acá dice Lorena, hola, si vamos a un pueblo, ¿es más fácil? No tiene nada que ver eso, porque al contrario, a veces si vas a un lugar, puede pasar dos cosas, si vas a un lugar donde hay mucha demanda, pueden pasar dos cosas. Vas a Barcelona, mucho misteriómetro, mucha gente. Vas capaz que a Madrid y no hay tanto problema y también mucha gente. Pero si es un pueblo, capaz que la comisaría no tiene mucha idea con el extranjero y se agarra más de la teoría y te puede allá pedir. Pero bueno, eso depende. No hay una regla. Es decir, como te digo, hay casos que vas a ver en Facebook que te dice, mirá, yo fui a Canarias y no me pidieron nada.
Me explico, pero Claro. no es así. También, ojo, vas a la misma oficina. A mí me ha pasado, es tragedia, ir con tener dos expedientes. En uno me piden el del B y el del B me piden el del A. Y que me lo está pidiendo la misma persona. Te dan ganas de agarrar un mazo y decir, claro, explícamelo. Entonces, claro, no me suele pasar porque siempre cuando cada tanto, cada 6 meses, cambian alguna legislación o algo. Lamentablemente tenemos un conejito de India que tenemos que acomodarlo, porque tenemos un requerimiento o algo. Entonces, cuando yo tengo un requerimiento de que me piden algo raro, ya me tengo a ese mismo caso y ya tratamos de presentar si tenemos lo mismo para evitar, pues si no vivimos con el requerimiento. Cuando ellos, por ejemplo, la pareja de hecho, ni bien tenían ese registro de pareja de hecho, ya con ese documento no te pedían más nada. Metíamos todo así y salía. Te podían rebotar, lo que sea. Un requerimiento por la solvencia económica, lo que sea. Pero por la acreditación del vínculo no tenías nunca más problema. Los últimos 2 años, olvídate, lo presento así, pum, requerimiento, más pruebas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿qué pasa? Como hay mucha mentira también en eso, y mucha cantidad de golpes de pareja de hecho, los tipos dijeron, no, pará, vamos a Claro. filtrar esto porque ya cualquiera Claro. tiene los papeles. Y es Entonces, lógico por también. culpa de. Bueno, también un poco lógico, hay cosas que sí, cosas que no, pero hay cosas que tienen razón. Entonces, ahora yo trato de traer testimonios, certificado de convivencia, cosas de antes, cuando viene le hago hacer el contrato de alquiler a nombre de los dos, la cuenta a nombre de los dos, un montón de pruebas que vean que realmente el registro de pareja hecho es hace 2 días, pero la convivencia es hace más tiempo. Tengo más pruebas. Entonces, si yo eso no lo adopto y pierdo tiempo, porque cada 10 expedientes que tengo que hacer 10 requerimientos, y el requerimiento es un tema. Tengo 10 días hábiles para poder meterlo. ¿Y cómo hago para tener todas esas pruebas y todo? ¿Eh? Se A complica. ver. Entonces, cuanto antes tengamos tiempo, mejor. Claro, eso es que siempre caemos en lo mismo. Con tiempo siempre es mejor. Hacer todo con tiempo siempre es mejor. Ahora hago un punto acá. Le digo a todas las personas que estén mirando el directo, si les gusta la entrevista, que estamos hablando con Diego, al final del video, en la descripción voy a dejar el contacto de Diego por si alguna persona lo quiere contactar. Hoy está acá, está dando todo esto de forma gratuita porque acá después él trabaja esto. A ver, nos está brindando su tiempo para que lo entiendan, ¿viste? Porque también está esa confusión, por ahí empiezan a mandarle mensajes y él trabaja de eso, tiene una empresa. Acá ahora lo está haciendo de onda. Está saliendo en el canal contando un montón de cosas. Nosotros, como creadores de este canal, lo citamos a él también por una cuestión de que lo conocemos, sabemos cómo trabaja y nos hizo los trámites a nosotros. Simplemente eso. Lo que recomendamos es porque lo probamos antes. Sea lo que sea, es lo que vamos a hacer siempre y lo que hicimos hasta ahora. Así que dale like, compartí, porque tal vez hay una persona del otro lado que le interese esta información y la podés ayudar muchísimo. Acá, mirá, te voy a hacer otra, que acá me estaba dando vuelta. Sí, el tema, como te digo, nosotros tenemos un servicio de videoconferencia que vale 50 euros, que se puede contratar desde la página web, se paga con tarjeta, todo dinámico, es decir, el horario obviamente es el horario de España, y en el cual, claro, estamos una hora, como estamos ahora hasta ahora, específicamente hablando con el caso puntual del cliente, no sé, para un visado, lo que sea, y le explicamos todo, obviamente, tampoco una hora te vamos a resolver la vida, pero te decimos puntualmente todo lo que tiene que hacer. Después, si necesita que nosotros hagamos el resto o hagamos toda la tramitación integral, lo que sea, bueno, haremos un presupuesto, pero vamos a hablarle para que la persona podamos responderle todo. No nos vamos a quedar con cosas para que obligarlo, para que nos contrate y ocultarle Claro. cosas. Lo que pasa es que mucha gente, de 10 conferencias que hacemos, no sé, más de la mitad tramita la cosa como nosotros porque es una cuestión de seguridad, tranquilidad y de tiempo. ¿Lo puedes hacer vos? Sí, en tu casa. ¿Podés limpiar vos tu casa? Sí, podés pagarle a alguien. ¿Te la puede limpiar? También te la puede limpiar. Esto es lo mismo. ¿Lo puedes hacer vos solo? Sí. Pero también puedes pagarle a alguien para comodidad. Porque si no tenés mucho y si no hace falta pagar. No, si querés no hace falta pagar. Pero hay gente que paga por tranquilidad y comodidad. Pero nosotros en la conferencia le vamos a explicar todo en lo que resta de esa hora para que la persona pueda hacer todo. Obviamente, después habrá detalles dependiendo del lugar donde vaya, que puede variar alguna cosa, pero lo grueso, sí o sí se lo vamos a ir para ahí. La documentación que tiene que llevar previo a su viaje, que es fundamental, lo va a tener. Sí, acá mirá, justo me estoy pasando porque le voy a contestar dos preguntas. Vamos a contestar dos preguntas en una, lo de Dani y lo de Joel.
Porque también es una buena, si vos te abrís una cuenta bancaria del exterior, digamos, del país que estés, y teniendo una cuenta bancaria en tu país, obviamente estamos hablando con todo dinero declarado. Esto, si vos tenés dinero en B, ya eso es otro tema y lo tenés que manejar vos. Pero teniendo dinero en blanco, lo que sí podés hacer, que lo que acá la pregunta de Joel, es al hacer una cuenta bancaria, ¿podés viajar si excedés al límite permitido por el aeropuerto, que son los 10.000 euros, ¿no? 10.000 dólares. Claro, bueno, vos tenés un límite en efectivo de divisas en la gran mayoría de los países hasta 10 mil dólares, ¿no? Por adulto y tenés 5 mil, creo que mayor de 16 años, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, tenés un límite, ¿no? Si en Argentina vos te pasás ese límite, te pueden confiscar el dinero y aparte te van a cobrar el 50% de impuestos, olvídate, inviable. Eso lo podés transferir. Claro, si vos transferís, vamos a ver, de vuelta, si el dinero lo tenés en blanco, bien. Qué mejor meterlo en el banco cuanto antes y no te vos te arriesgás a llevar tanto dinero encima, ¿no? Pero Claro, bueno, de hacer una cuenta última. espejo, digamos, y poder transferir Claro, el sí, dinero eso de lo puede Argentina hacer para acá. después. ¿Cómo transferirlo de Argentina si lo tenés que hacer con el dólar MEP o lo que sea? Viste que Argentina es tu misteriómetro. Esperemos de acá unos meses, capaz que empiece a ser un poco más normal de un país normal, ¿no? Pero nada, vendés una casa, lo que sea, bueno, y después lo que te puedes traer en efectivo, y bueno, puedes traer dinero que capaz que no lo tengas en la cuenta, aprovechás y lo traes de esa manera, ¿no? Es decir, después, ¿cómo meter ese dinero en el banco? También tenés, ojo, lo que tengo en efectivo, no puedo ir ahí, meter, no sé, voy con mi señora, mi hijo, 25 mil dólares ahí porque se te va a complicar. Hay una manera, depende del banco, me sé, depositando 6 mil euros por día para que no salte ningún tipo de reporte. Porque acá te puede hacer un reporte, metes 7.000 y te preguntan de dónde salió y ya te cierran la cuenta. Entonces, es un tema medio delicado, que no puedes hacerla que vos quieras. Eso no Claro. quita de que haya un caso en el mismo Banco Santander que hayan metido 40.000 euros y no hayan pedido nada. Seguramente habrá un caso así, pero yo te estoy diciendo lo normal, ¿no? Para evitar algún problema. Claro, no, obviamente, a ver, acá al Después menos hay un tengo montón la de acá. tips, de tips, de tips de cosas. Por ejemplo, tengo que pagar alquiler. El año por adelantado, no sé, 12.000 euros. Y voy a presentar los papeles para el CUE, lo que sea. No, pará. Tengo toda la plata ahora. Pedí un certificado antes de hacer el pago, porque el certificado no dura 30 días. Bueno, de esas cosas, imagínate que Claro, nosotros muchas veces tenemos que hacer magia. Porque la claro. gente viene a veces media complicada. Es que, a ver, la realidad es esa. A ver, uno dice 12.000, 10.000 euros. Es mucho dinero hoy en día para Argentina Sí, mirá, tener yo te eso. digo un ejemplo. Es que capaz que, no sé, bueno, la gente va a pensar que es al revés. ¿Es más conveniente pagar los servicios nuestros para hacer la residencia de gente que está media justa de dinero? Es más fundamental que en los que están holgados. ¿Por qué? Porque si vos estás justo, significa que lo que. Sí, capaz que vas a terminar haciendo una residencia, pero tu mujer o tu marido, que es el que va a trabajar, lo que sea, que no es el comunitario, lo que sea, tarda 5 meses. Son 5 meses que no cobra el sueldo. ¿Me No, explico? que a ver, Sí. a ver, la gente puede Es por optar acá, pues ahí lo el podés tema. hacer vos, es lo que vos decías, esto acá lo podés hacer vos, todo podés hacer vos. Obviamente, a ver, No, no, pero dedicación, lo que digo yo tiempo, es esto. Es pero decir, pará. si lo hace uno y viene medio complicado, y tratá de venirte medio aceitado, pues si no, Es lo que te iba a rebota, decir. otro turno, 2 meses más un turno, un mes más un turno, y es dinero que no te va a entrar porque no puedes trabajar como corresponde, ¿no? Claro, es lo que yo te iba a decir. A mí me pasó, como experiencia propia, me pasó de que veníamos nosotros también medio justo, porque estuvimos en Italia antes, veníamos medio Claro. justo, y a mí me ayudó un montón porque le gané un montón de tiempo al qué. No es que le gané tiempo porque pude trabajar antes y pude empezar a facturar antes. Y Claro. venía corto, como decía Diego, veníamos medio corto con el tema de haber venido desde Italia. Y Pará, el y quiero lo leer del y lo del acá. registro de conducir es fundamental también, porque mucha gente consigue trabajo con el coche Sí, o con el camión o lo que sea. Y si ahora no lo vamos tenés a tocar. el carnet de conducir, no tenés ese trabajo, no lo puedes agarrar. Ahora vamos a tocar esa info, el contacto de Diego, por favor. Sí, después en la descripción voy a dejar el contacto de Diego. Bueno, acá Gema Muñoz, excelente info. Muchas gracias a ambos por ambas entrevistas. Sigo apuntando. Perfecto, mucha info buena. Bueno, gracias para todo. La verdad ¿No hay que. ninguno que insulte? No, acá son todos. Acá es muy buena onda la gente, la verdad que No, yo es sé. un espectáculo, la Dijo de verdad que joda. da. Ahora vamos a
a tocar también el tema que estaba, me estaba diciendo Ale. Ah, pero te quería decir esto que acá me dijo René, que no sé qué. Si te das de baja de autónomo como con bonificación, es obligación estar 5 años de alta cuidado. No. Claro, exactamente. No sé si son 5 años, creo que son 3 años. Es decir, ¿qué pasa? Vos si tenés la bonificación, si vos te das de baja, después si te querés de alta, tenés que pagar la cuota pura, que son como 300 euros de entrada. Porque si yo tengo que esperar 3 años como de estar de baja para poder tener ese beneficio. Claro. Lo que pasa es que yo le comento, ese podría ser un caso de este tipo, por ejemplo. No sé, la mujer se da de alta, pero en realidad no va a trabajar ella, porque ella es la comunitaria y le va a trabajar el marido, porque consiguió un laburo en el cual la mujer no va a laburar. Entonces, ¿para qué va de gusto? Va a estar pagando autónomo, entender ese caso. Pero claro, si vos vas a trabajar autónomo a futuro y no te conviene darte de baja, preferirle pagar los 60 euros por unos meses más hasta que agarre el trabajo, pero después hay otra gente que no, que dice, no, yo conseguí trabajo, estoy cómodo, o en el caso tuyo, por ejemplo. Sí, ¿para qué voy a estar pagando autónomo? Y bueno, no importa, pierdo beneficios, igual no lo voy a usar. Claro, eso nos pasó a nosotros también con el tema del autónomo, que nos dimos de baja, se dio de baja a Betty en su momento. Bueno, claro, el caso de ustedes fue algo así, parecido. Igual, ahora más, yo no igual. Me acuerdo de tantos clientes, pero claro, fue así. Sí, igual. Mirá, acá, bueno, lo que me dice Ale acá, me gustaría que comenten. Vamos a tocar el tema. Gracias, Dieguito. Una hora estamos acá metiéndole. Gracias por el tiempo. No pasa nada, está tranquilo. Escuchame. Si yo no tengo ningún pasaporte, más o menos, simplifica un poco, porque como sé que es bastante extenso. Y bueno, es un tema. Por ejemplo, se puede sacar para... Pues sí, si no tenemos, si venimos con pasaporte argentino. Bueno, hay muy pocas cosas que se pueden hacer con el pasaporte argentino estando en España. La gran mayoría se tramitan cosas en España, pero el visado se tramita desde el país de residencia. Tiene que pasar por el consulado. Y obviamente no puedes estar irregular, no puedes haber estado irregular porque te van a revisar el pasaporte, todos los sellos, ¿no? Pero lo que se puede tramitar en España como turista podría ser un visado de estudio, el visado de estudio, pero guarda con eso. Si tiene que venir muy aceitado, porque vos lo tenés que tramitar todo dentro de los primeros 60 días, en el cual, por lo general, tendrías que, lo ideal, lo que yo recomiendo, vamos a ver, es la recomendación, hay un montón de variantes de forma, vamos a poner la más segura, es, tengo el secundario, ¿no? Entonces, el secundario, ¿qué hago? Pido un analítico y el analítico lo mando a homologar. Eso se puede homologar acá, nosotros lo hacemos con el pasaporte, no hace falta ni tener el NIE, nada para homologarlo. La homologación demora por lo menos un par de meses. Tengo el título homologado de bachillerato de acá. Y me apunto a una formación profesional, o si no, un doctorado, lo que sea, yo que sé, un máster, depende si uno es universitario y demás, ¿no? Pero vamos a poner que es una formación profesional para técnico de aire acondicionado, lo que sea, que tenga práctica, tenga teoría y prácticas laborales. Esas formaciones profesionales suelen durar 2 años. Entonces, pero ¿qué pasa? Tienen el sustento para que no te reboten después en extranjería, porque si va a ser un, no sé, un inglés, curso así, en muchos lugares te borran. El tema importante es este, si lo quiero tramitar desde España para evitarme el consulado, tengo que venir ya con el matriculado, tener el título secundario homologado, y tiene que estar comenzado el curso o tiene que estar por comenzar dentro de los primeros 90 días. No puedo yo venir ahora, porque viste que la mayoría arranca en septiembre, por ejemplo, ¿no? No puedo venir ahora, no, porque comienza en septiembre. Dice, no, vuelva y venga nuevamente cuando va a comenzar. Pero, por ejemplo, llego en agosto, llego en julio, ya estoy matriculado, vengo con los antecedentes penales, apostillado, vengo con el certificado médico, vengo con el seguro de salud, vengo con la matrícula paga, con el dinero en la cuenta bancaria para poder pagar el primer año del curso que voy a hacer y aparte unos 10.000 euros. Si lo quiero tramitar desde España, me tengo que empadronar un domicilio para poder iniciar el trámite. Si no, tengo que hacer todo en el consulado, pero de esa manera me evito toda la burocracia de Argentina, por ejemplo, porque aparte el consulado son complicados, Bahía Blanca, son bastante, bastante complicados. Entonces, de esa manera, el permiso de estudio... si yo meto el trámite y extranjería, como tiene 90 días para responder, se pasa mis 90 días, no pasa nada, estoy a derecho, porque estoy a la espera de la resolución. Si tengo un requerimiento en el medio, contesto el requerimiento hasta que me tienen que decir rechazado para que se complique.
Si me dice aprobado, mientras tanto, por más que me pasé los 90 días, estoy cursando sin problema. Me para la policía, tengo el resguardo que está en trámite. Me aprueban la residencia, se hace el trámite en la comisaría de toma de huellas. Obviamente te va a ser por un año, una vez que tengo la tarjeta de residencia puedo hacer el canje de la licencia de conducir y el permiso de estudio, que eso cambió hace un año y pico, ya te da derecho a hacer un trabajo de media jornada. Tenés un permiso de trabajo que puedes trabajar hasta 30 horas semanales sin que no te interfiera obviamente el estudio. Pero bueno, ¿qué pasa? Con eso puedo estar legalmente en España, puedo manejar, puedo irme a vacaciones a Argentina, mientras que no esté más de 90 días fuera, lo ideal, perfecto, y yo puedo renovar ese visado 2 meses antes del vencimiento, que va a ser al año. Si me queda el segundo año, lo renuevo y sigo igual, y si consigo un trabajo acorde a lo que estoy estudiando, podría hacer una modificación de tarjeta para salir de la de estudio a trabajo por cuenta ajena. ¿Por qué digo esto? Porque el estudio te salva al principio, pero te hace un cuello de botella después. ¿Por qué? Porque uno tiene que buscar el bosque y no el árbol. El árbol lo conseguís rápido, pero si no vas a estar 5 años estudiando y nunca vas a poder ser español ni nada. Entonces, vos tenés que lograr cambiar esa tarjeta de estudio al año o a los 2 años a trabajo por cuenta propia o ajena, pues si a los 2 años termino el curso y digo, bueno, meto un proyecto que voy a poner empresa de condiciones de todo, cambio la tarjeta por trabajo por cuenta propia. Y ya a partir de ahí me cuenta el tiempo como argentino, es decir, para que a los 2 años de residencia poder solicitar la nacionalidad española por residencia. Y una vez que soy español, se acabó. Eso es un ejemplo. Después tenés visados no lucrativos, después tenés visados de inversión de Golden Visa, bueno, hay mil de ese tipo de visados. Mirá, acá nos dice Lorena, ¿se puede comprar un auto de 15.000 euros, un departamento bueno, de 20.000 en un pueblo o pagar 2 años de alquiler en efectivo? Y sería metálico acá. En efectivo, cuando te piden el contrato, muchas veces, vos podés hacer un contrato privado y no pasarlo por el banco, es decir, vos podés pagar, no sé, creo que se puede, creo que hasta 6.000 euros se puede hacer transacciones con personas particulares, que no sea una empresa. Yo como autónomo no te puedo vender un servicio, o sea, más de 1.000 euros tengo que hacerlo por banco. Es decir, entonces, si es entre ambas partes, creo que son hasta 6.000 euros, no me acuerdo si son 6.000 o 10.000 en efectivo, que no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que te cobran 12.000 euros de un alquiler, pero ¿qué pasa? Como te lo cobran en efectivo, lo están haciendo en B. No lo están haciendo claro. Bancariamente, el tipo no lo mete en Hacienda, entonces no paga IRPF, no paga... Pero ¿qué pasa? Como vos estás desesperado, que necesitas el alquiler, tampoco te va a poner en puntilloso, porque tampoco a vos te va a servir mucho que el tipo lo pague o no lo pague. Es un tema del tipo, no es un problema tuyo. Es decir, el problema tuyo es que no te alquile nadie nada y no consigues los papeles para poder empadronarte, ¿no? Pero el coche no, son 15.000, tiene que pasar por banco. 15.000 ya tiene que pasar por banco. Si ve que se me corta, seguí dándole voy, ve los comentarios y respondele que yo vuelvo a conectarme enseguida porque me estaba pasando algo que me quedaba sin internet. Ahora vamos bien. Okay. Pero te digo por la duda, para que no se corte el directo. Mirá, Iván Tapia. Hola, gracias por la info. ¿Las empresas españolas pueden contratar a alguien en Perú o en alguna otra o alguna traba? ¿Hay alguna traba legal? Porque he postulado a un par de... y me permiten remoto, pero dentro de España. Mira, para los peruanos y los chilenos tienen un convenio especial que no pasarían por los trabajos de difícil cobertura, por el listado. Entonces, con trabajo puede venir acá y tramitar el permiso de trabajo, es decir, o bien a través del consulado. La empresa de España pueden contratar gente, pero bueno, dependiendo de la nacionalidad que tenga, son los requisitos, que sean trabajos que estén en difícil cobertura o trabajos de alta confianza, hay un montón de baremos, pero para conseguir, cuando no venís por esa vía, que sos como argentino, el 80% de los trabajos no califican, entonces es como meter un trámite y que te venga rechazado. A trabajar en un bar, olvídate, no va.
Entonces, y aparte también van a analizar mucho la empresa, si la empresa tiene... Porque muchos dicen, tengo un amigo argentino que tiene una empresa y me contrata. Sí, pero ¿cuándo de la empresa? ¿Hace 3 meses? No, te van a pedir por lo menos más de un año que tenga antigüedad, que tenga solvencia para poder pagar el sueldo, que pueda justificar que esa persona, el puesto que hace, tenga la incumbencia de experiencia laboral demostrable y académica demostrable. Y bueno, es un poco así, porque cuando vos te fijas en extranjería que te diga en los supuestos son lo que se agarran ellos para decirte que sí o que no. Entonces tenés que tener algo más o menos contundente para que en el caso de que te pidan un requerimiento o tengas un rechazo, puedas meter un recurso y que sea viable. A ver, yo no te puedo nunca el que te diga, te doy 100% de garantía, te está mintiendo. Lo que yo te puedo decir, bueno, tener 95, 90, yo a mí no me interesa agarrar casos que vayan mal. Hay muchas veces que digo que no. Y pasa como todo, es como el médico que te diga, no hagas esto, puede te hacer mal. Y vas a buscar un médico que te diga que sí, que te va a ir bien. Bueno, claro. A mí no me interesa, por más que, es más, yo digo, no, pero no importa, presentar igual. Y no, porque por más que yo te diga que esto te va, vas a tener un 50% de chance, después si te va mal me vas a estar tardándome la cabeza, no me interesa. Si yo trato en lo posible de tener un 98% de seguridad, pero claro, muchas veces te digo, no, este caso no te lo tomo porque no es viable. Y cuando hay, como te digo yo, hay tramitaciones, que es con permisos de trabajos, que son delicados porque hay que analizarlo caso por caso para ver la empresa si califica y la persona para poder cumplir ese puesto. Acá, mira, Alejandro dice, tengo entendido que el visado de estudios no admite luego obtener residencia por estancia. Claro, lo que te estoy diciendo. Es decir, que el visado de estudios es un visado siempre temporal, por más que sea de un año. No te sirve para calificar a la nacionalidad española por residencia. Por eso siempre lo dije varias oportunidades, te conviene cambiar ese permiso al año o a los 2 años a trabajo por cuenta propia o ajena, porque cualquiera de los otros permisos, ya sea el no lucrativo y demás, califican como residencia para, al cabo de 2 años, con ese tipo de residencia, a excepción de la de estudio, que hagas el español. Pues yo te decía, hay mucha gente que renueva el estudio 3, 4, 5 años y nunca va a ser español, porque necesita los dos años. Lo acabo de decir. A ver, el árbol es rápido, el bosque, mirá para el bosque, digamos, ¿podés tenerlo? Claro, el tema es así, yo tengo muchos casos que me dicen, yo no tengo tiempo para ver, me da igual cuándo puedo ir, y tengo solvencia y todo, bueno, armamos algo para que venga lo más completo posible. No, yo me quiero ir, ya no aguanto más, voy solo, estoy solo, y le da igual, bueno, depende también de la edad, si vos tenés 60 años y venís con visado de estudio, es complicado también. Por más que la ley te ampare, ten en cuenta que el derecho de admisión lo tienen también. Entonces, hay que analizar caso por caso. Entonces, me quedo ya, bueno, es esta. Me quedo ya, bueno, tenés dinero, no sé, comprar algo de 500.000 euros y listo, venite ya. Y tenés un permiso de trabajo por 2 años de entrada, podés ir y venir, no hace falta residir en España, podés ir viviendo en Argentina y hacer lo que vos querés. Pues hay un montón, es decir, parece que son pocas las posibilidades, pero son muchas, dependiendo la persona, pero seguramente con cualquiera que yo hable, si piensa que tiene 2 posibilidades, va a tener 3, 4 o 5, por lo general, porque no todas se lo saben, es raro. Entonces, bueno, nosotros la ventaja es esa, de acuerdo a nuestra experiencia, de indicar las posibilidades que hay hoy en día. Claro, mira, a otra pregunta acá, que a ver si la puedo entender. Hola Juan, mi hija tiene DNI y pasaporte español, vive y trabaja en Irlanda del Norte. ¿Ella nos puede servir para hacer un contrato de alquiler en Málaga? Tiene ya 5 años de contrato. Nosotros vamos a Málaga en octubre. Quería, a ver, esto lo que yo estoy entendiendo es si le sirve a ella alquilar con él la nómina de la hija que trabaja en Irlanda. Sí, es un tema. Por ejemplo, el tema es así. El alquiler, si te pasa, tiene que pasar un seguro de impago, depende. Primero que el alquiler lo decide el propietario. Es decir, yo te puedo decir más o menos la mayoría de lo que pide, ¿no? No es que el propietario te dice, mira, no me gusta esto, quiero esto, quiero lo otro, es lo que hay, ¿no? Pero por lo general, si es por un seguro de impago, suelen pedir 2 años de antigüedad, que la nómina, que el contrato de alquiler no supere el 40% de la nómina, por ejemplo, si son 1.200 el alquiler, y bueno, que la nómina tiene que ser, no sé, 2.500 euros para que pueda calificar.
Y va, claro, todo va a depender de su declaración que tenga de la renta, porque si ella trabaja en Irlanda y tributa allá o cobra allá, hay que ver si se lo toma. No es lo mismo que sea acá en España, ¿me entendés? Por más que sea español, si es vos seguro de impago, que sea español, que sea italiano, lo que sea, se van a fijar el dinero que le entra. Es decir, no claro, hay otra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, dependiendo del lugar donde vaya, para el que me dijo un pueblo y demás, bueno, en un pueblo capaz que no te piden tanta historia, porque le pagás un mes por adelantado y demás, y está todo bien, porque no hay... El problema es cuando vas a un lugar donde hay mucha demanda y muy poca oferta, como pasa en la zona esta de acá. Entonces, lógico, es decir, bueno, tal cual. Pero bueno, es ventaja y desventaja, por algo será, ¿no? Es decir, tenés algo malo, pero también si viene mucha gente, algo bueno tendrá, ¿no? Es decir, pero ¿qué pasa aquí? Bueno, ahí sí tenés que tratar de ofrecer un año por adelantado. Claro, tenés de solvencia. Ya si viene de esa manera, tenés de solvencia. Yo siempre aconsejo... Sí, decime, cerrame eso. No, a ver qué decime te... siempre, porque si no, me voy por las ramas. Escuchame. Carnet de conducir para canjearlo acá en España. Sí. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo es? Bueno, yo carnet de conducir te hablo de camión, de la categoría B, coche, que ya camión tiene otro misterio, ¿no? Pero bueno, son dos gatos locos en mil, ¿no? Pero bueno, pero igual para hacer eso tenés que tener el carnet homologado, el de coche, para después homologar lo otro, ¿no? El carnet de... hay un tema que hay que aclarar para los que son moteros. Argentina, cuando hizo la estupidez, cuando cambió la licencia nacional, viste que había nacional, en el 2012, por ahí, nunca rectificó el convenio con España. Entonces, las categorías de moto, muchos las pudieron renovar. ¿Por qué? Porque yo tenía el carnet renovado en el 2010, cambió en el 2011, pero claro, como ellos se fijan, el carnet que vos tenés ahora, te convalidaban hasta la última categoría, 1000 centímetros cúbicos, lo que sea. Bueno, al no rectificar el convenio, porque cambiaron, no me acuerdo si era, antes eran, era 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, y ahora es 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. No te canjean eso, hasta que no, el convenio está rectificado creo que en el 2002, y nunca lo rectificaron. Entonces, cuando vas acá, con el certificado de legalidad, el tipo te dice, sí, soy Dani Pedrosa, vas espectacular con la moto, pero fíjate que acá el convenio dice 2.4, y vos tenés 1.4. No te puedo convalidar eso. Entonces, lo de los coches no hay problema, pero los que tienen moto, cuidado, porque la mayoría que renovó del 2000, todos renovaron, porque dura 5 allá, están fritos. Bueno, ¿qué se necesita? Se necesita, primero, sacar el turno en la DGT. La DGT puede ser en cualquier DGT de cualquier provincia de España, pero no es por jurisdicción, no es como lo de extranjería, que es en la provincia y demás. Te digo esto porque como cuesta un Perú conseguir los turnos, es por ahí. Como ya comenté, el turno se haga con el NIE y en algunas dependencias tenés que tener el certificado digital, como ahora, que tampoco están saliendo citas, porque es que pusieron el certificado digital para Málaga, Almería y cosas y te sale, ¿no? Te metes todos los días y tenés que currártela igual hasta conseguirla, ¿no? Pero ¿qué pasa? Te piden el certificado digital de la persona, que eso no está mal, porque es para evitar el tema de que uno paga para conseguir la cita, ¿no? Pero también, ojo, yo pago también porque el sistema, si el sistema mandaría citas todo el tiempo, nadie pagaría. Vos, claro, cuando pagás es cuando el mismo Estado restringe el acceso a la cita, ¿no? Pero bueno, se necesita el certificado de legalidad con historial de renovaciones que figure la primera obtención de la licencia de conducir. Eso se pide en la municipalidad, pues depende de la provincia y demás, o a nivel nacional. ¿Qué va a pasar con esto? A nivel nacional la base de datos arranca del 2011-2012. Entonces, los que tengan registro de mucho antes, cuando sacan ese documento, que se lo pueden pedir por internet y sale gratis inicialmente, sin que lo manden a postillar, se van a dar cuenta como venga. Si viene primero original, es la primera obtención, y después van a ir renovación, y la que está en vigor. Obviamente que la licencia de conducir a la hora de presentarlo tiene que estar vigente. Si está vencida, fuiste, tenés que volver a Argentina a renovarlo o no podés hacer el canje. Te digo por qué, porque si te den cuenta que en 3 meses, turno, 4 meses y demás, guarda que la licencia tiene que estar en vigor. El certificado de legalidad dura 90 días desde la emisión a la hora de presentarlo en la cita.
Pero guarda que las postillas no se vencen, el tiempo de los 90 días para todas las cosas es de la emisión del documento, no de la postilla. La postilla es apostilla después, no se toma los 90 días de la postilla, se toma de que vos tenés el documento. Emisión del certificado, 4 de abril, de ahí son 90 días, y después está apostillado al mes siguiente, da igual, mientras que el día que lo presentemos esté dentro de los 90 días y está apostillado, joya. En el caso de que no figure el primer el original, habría que pedir a la municipalidad o el lugar donde se obtuvo la obtención ese certificado de legalidad y hay que apostillar dos documentos, esto es un quilombo. Entonces, lamentablemente lo más cómodo que es, bueno, pierdo la antigüedad, tengo la antigüedad que me figure del 2012, que con eso igual va bien para los seguros y demás, excepto que sea 1 o 2 años, vas bien. ¿Y qué pasa? Ese documento hay que ratificarlo, porque cuando vayas a la DGT, eso no quita que haya lugares que la gente lo haya presentado mal y se lo hayan tomado. Yo tengo hasta un caso que se tomaron sin apostillar. No se dieron cuenta y se tomaron. Pero no es el caso a seguir. Entonces, hay que ratificarlo ante el consulado argentino donde uno esté residiendo. Entonces, si por ejemplo resido en Málaga y yo ya sé que ese certificado de legalidad me va a venir mal, porque si no me aparece la primera obtención, ya de antemano, cuando lo vaya a pedir de vuelta, va a aparecer lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Vengo acá a España, cuando tengo el turno, ahí pido el certificado. Si me dice el original, joya, lo mando a apostillar por el colegio de escribano, pues si lo pide, mando por el TAD. Tarda hoy en día 1 o 2 meses, no sé, capaz que dentro de 2 meses es rapidísimo. Y cual día que voy al turno, en Jaén, en Málaga o en Cádiz o lo que sea, está claro que si uno va a buscar una dependencia lejos, llévalo bien, porque si te sale mal, tenés que volver a rectificarlo en la misma dependencia. No puedes meter el trámite después en Málaga. Por ejemplo, en Cádiz, voy a Cádiz, listo, ese día que me van a pedir la residencia, el CUE o la TIE, o el DNI español. Me van a pedir un formulario que se baja de la DGT, donde van todos los datos, la licencia de conducir original y fotocopia, en vigor en Argentina, el certificado de legalidad, que diga la licencia que está vigente, historial de renovaciones, si es que tenemos renovaciones, y la primera obtención, que va a decir original. Y un certificado médico que se puede tramitar en cualquier centro médico, que vos pones centro médico de conductores, si te aparece en el Google, vas a cualquiera, te cobran 40, 50 euros. Ese certificado médico dura 90 días también. Entonces ese día, cuando presento todo, me toman el trámite, me toman la licencia de conducir, te dan un papel por 6 meses para que puedas circular y la licencia te llega a tu domicilio sin problema. También puedes decir que la querés retirar en la dependencia. Claro, si la sacaste en Málaga, joya, si la sacaste en Cádiz, tenés que ir a Cádiz a buscarla. Sí, a tener en cuenta que me pasó a mí, a ver si sigue estando lo mismo, que el papel que vos traes, como tu historial de Argentina, de la licencia de conducir, ejemplo, pongo mi ejemplo para ver si me entendés. El papel mío, que yo traía de tránsito de la municipalidad, decía el vencimiento lo tenía por 30 días. Claro, fuiste. ¿Verdad? Cuando fui, ese mismo día se me vencía. ¿Te acordás? Tuve que volver a pedir otro papel, pero me pedían el original. No me pedían PDF, nada. Sí, pero porque el tema es así. Vamos a ver, el tema es así. Eso es porque soy ignorante de la vida. Es decir, como la licencia, viste que, por ejemplo, en Córdoba, creo que en Córdoba tenés la moto un carné, el coche otro carné. Yo te estoy hablando en general, es decir, estamos hablando de Capital Federal, Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Capaz que vos en Necochea tenía otro misteriómetro. Bueno, si está apostillado digitalmente significa que cuando vos te mandan el PDF, lo descargás y tenés un Acrobat para poder visualizarlo, por el Acrobat, no por la visualización cuando ni bien baja, vas a ver que en la parte de izquierda te aparece un ganchito donde están los documentos que están apostillado. Si vos te metes ahí, está escaneado el original. Y si vos te metes en verificación apostilla argentina, pones unos códigos que te dice la apostilla y te descargas ese documento y ahí valida, no hace falta tener el físico, ¿no? Siempre y cuando te aparezca eso. Si te aparece solamente la apostilla sola y no el canchito, tenés que tener acompañado el original. Es así. Claro. Lo que pasa es que, claro, hay muchas municipalidades que te lo limitan a 30 días.
fuiste. ¿Qué hacemos con eso? A ver, si justo fue ese mismo día y todo un misterio, ¿qué haces? Listo, tengo que mandar a rectificarlo al consulado. El consulado me va a cobrar, el argentino, dependiendo, hay 5 consulados en España. El de Cádiz, 30 euros. ¿Qué tengo que hacer? Ellos te van a decir si ya fuiste a la DGT. Vos le vas a poner que sí, ya fuiste. Mentira, no fuiste, porque tenés el turno dentro de 2 meses. Y sabes que o tenés vencido por tiempo o no dice el original. Tenés que rectificarlo. ¿Te falta porque esas dos cosas? Vale. Te rectificarlo. Si te pasa eso, y no es que vas a venir con el certificado y vas a ser residente dentro de un año, pero pone que vas a ser residente dentro de los 4 meses, ya cuando viene malo, que viene con 30 días o que viene le falta la primera atención, te lo traes, ya lo sacás, lo apostillás y te lo traes. Hasta te traes el físico, si querés, ya está, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tengas el turno, sabés que el documento está mal, porque está vencido o no figura la primera obtención. Entonces, un mes antes de la cita, hay un instructivo en el consulado donde escaneas toda la documentación, la mandas al consulado, te va a mandar un cupón de pago del curro para pagar 30 euros, y ellos más o menos en 10 días te van a mandar un código, te van a decir qué oficina es la que interviene, si vos haces el turno en Cádiz, va a ser Cádiz, si es Málaga, Málaga, y ellos mandan la documentación rectificada a esa oficina. Entonces, cuando vas al turno, vas a ir con un código que te mandaron del consulado, porque ellos te van a decir, ya hemos informado a la oficina de Cádiz o la de Málaga, tenés el código número 2455, entonces cuando van no te pueden decir ni mu, porque ya tienen todo perfecto. Otra cosa es, te rebotan de Málaga, o de donde sea, como te ha pasado a vos, y te dan 90 días de plazo para volver a rectificarlo, y en vez de sacar una cita de canje que cuesta un Perú, se saca cita, trámites, oficina, y los turnos te lo dan rápido. Otra cosa importante, supongamos que no somos residentes porque se demora, porque hubo un requerimiento, sobre todo, obviamente, la familia comunitaria. Tenemos el turno, pero como teníamos ni idea de antemano, me adelanté, saqué el turno. Se demoró más tiempo porque se demoró más de 3 meses. No importa. Vas igual a la oficina. Por eso es conveniente que el familiar comunitario, que es el que demora, tratar de conseguir una cita cerca, porque puede pasar esto. Tenemos una cita, no tenemos la tarjeta de plástico, porque para tramitar el canje de licencia no sirve la resolución aprobada como sirve para trabajar. Te piden el plástico de la TIE. La TIE, cuando tomás la huella digital, tarda 30 días porque viene de Madrid para ir a retirarla a la misma comisaría. Te puede pasar que en el medio no tenga. Entonces, vas igual, presentá lo que tenés y ellos te cargan como que estuviste. Listo, claro, los 90 días, terminado. Claro, exactamente. Y abrís al turno, que es más fácil de conseguir, que me pasó a mí. Pero yo me metería en el turno. Consigo un turno a 2 meses, por más que yo sé que en 2 meses no lo tengo, ni importa, lo conseguí, lo saco. Total, voy y tengo 90 días más. Claro, consigo un turno para mañana y llegué hoy, no lo saqué porque se te va a complicar, porque no te va a alcanzar los 90 días. Últimas dos y vamos cerrando porque te estoy robando un montón de tiempo. Escuchame, no pasa nada. Para dejar un poco en claro a aquella persona que está mirando y toma. A ver, en base a tu experiencia, yo no te estoy diciendo cómo vos lo estás viendo. Hay mucha gente que está viendo que se abrió el tema de la ley democrática, en la memoria democrática de esta famosa ley de Nieto. Sí, sí. Y se está tirando de cabeza a venirse a España a realizar la ciudadanía como si fuera la italiana. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿O lo que vos estás viendo, lo que te llegó? Decime tu información. Mirá, yo por lo que toco de oído, porque como te digo, es un trámite, que al no nosotros poder presentarlo nosotros en forma telemáticamente, ya sea que se hace presencialmente y la exigencia es en el lugar donde uno acredita residencia, no lo hacemos. Entonces imagínate, esto salió hace un año y pico, y no estamos muy encima, pero por lo que estamos escuchando y por algunos clientes, en algunos casos llegan, se empadronan, el registro civil lo toma y le terminan dando la nacionalidad, y el registro civil para jurar con el volante de empadronamiento se lo toman. Pero en muchos casos que o no se lo toman de entrada o se toman el trámite, que a la hora de la jura le dicen, acredíteme la tarjeta de residencia. No, si no tengo residencia estoy irregular. Entonces, medio como que yo aconsejo tratar de hacerlo por el consulado. Está bien, lleva más tiempo.
Aconsejo eso, pero bueno, no te digo que hay mucha gente que lo hace, le sale bien, pero sabés que está jugando con ese fuego. La otra es venir a hacerla de estudio, ponerle una cosa así, estar legal, estoy legal, no me puedes decir nada, presento todo, ya está. Te digo porque hasta me pasa, por ejemplo, el de acá en la zona nuestra, el registro civil de Torremolinos es el peor registro civil, yo creo que de Málaga lejos, capaz que puede ser de toda Europa, un poco más. Y todos los que tienen volante de empadronamiento en Benalmádena o en Torremolinos, van a Torremolinos porque Benalmádena es una subdelegación, depende de Torremolinos, ¿no? Hay un registro civil, pero lo que manda acá lo manda Torremolinos. Cuando salen, por ejemplo, para la jura, si no tenés la tarjeta renovada, porque mucha gente, ¿qué hace? Y me salió, no renuevo porque se me vence mañana la tarjeta, no renuevo. No te quieren tomar la jura. Hay otra forma de hacerlo. Te empadronás en otro domicilio, vas a un registro civil, que no se fijen en eso. O lo haces por notario, por escribano. Pero bueno, como te digo, y el registro civil acá, cada 2 meses te piden cosas que no existen. Y en ningún otro registro civil te existe. Entonces, por eso te digo, tendrás que averiguarlo un poco bien con otros casos que lo hayan presentado en tal lugar y tratar de ir por esa vía. Pero bueno, esto pasa mucho como te habrá pasado vos en Italia. Viste que en Turín, hace 4 años, te salía todo como un tubo. En 2 meses, 3 meses, sale todo. Se llenó de expediente de argentino a morir y ningún gestor tramita en Turín. Se va a otro lado porque no te escupen cuando va al lado de la oficina. Y es un poco así también, ¿viste? Acá pasa más o menos lo mismo. No, no. No, 2 más 2 es 5, a veces. Por eso te digo, hoy es así, mañana... Sí, puede cambiar. La última... Dale. Para ir cerrando, escúchame, porque fui escuchando casos también y que me llegaron comentarios. Ejemplo, soy argentino, pasaporte sí. argentino, pero mi mamá es española. Sí. Sí. Claro, está bien, pero está. Si vos tenés un padre argentino, español, como decía argentino, pero español. Él puede venir, él no puede reagrupar a la familia inicialmente, ojo, pero puede venir y hacer, nosotros hacemos mucho, arraigo por circunstancias excepcionales. Presenta el acta de nacimiento. Acá estoy. Se me había cortado el internet. Escúchame, porque he escuchado casos. Te escuché. Es decir, si yo tengo mi padre que se hizo español por la ley anterior o lo que sea. Pero nunca vivió acá. No, no importa, no pasa nada. Hace falta tener un acta de nacimiento actualizada de ese papá o mamá española, dependiendo cómo obtuvo la nacionalidad, si fue por la época de Aznar, el 2004, por el 64.b, o algo por el estilo, o por la ley de memoria histórica, o lo que sea, siempre conviene, si aparte esa persona no era nativa, pero el abuelo sí, tratar de conseguir las 2 actas de nacimiento, ya sea la del abuelo originario y la del padre que se hizo español, actualizada. La persona viene aquí, entra como turista, calificando como turista, con el pasaporte italiano, argentino, que tenga 1 año de permanencia, se empadrona, tiene que acreditar solvencia económica y cobertura médica, solvencia económica y demás, se empadrona y hace un arraigo por circunstancias excepcionales. Entonces le van a dar un permiso de trabajo de por 1 año para trabajo y estancia. Puede hacer el canje del registro, pero guarda, como él va a poder, 1 de 2, o meterse en esta ley para hacer lo que estamos hablando, meter en la Nación Española, pero ten en cuenta, cuando metes un expediente en la Nación Española te puede salir en 3 meses, 1 año y medio, o 2 años, no es que lo meto y yo soy español. Entonces, al año, para renovar, ¿qué le van a fijar para poder renovar? Que por lo menos haya trabajado 6 meses. Ojo, si viene de esa manera, tiene que laburar, no puede quedarse sin hacer nada, porque se le complica, si no es español antes, se le complica renovar. La renovación te la van a dar por 2 años, y te van a pedir 6 meses cotizados, y si al momento de renovar no está cotizado, tiene que estar dado de alta en INEM como independencia de empleo, ¿viste? Como vos vas a buscar empleo, para que vean que vos estás buscando trabajo, y te la renuevan, pero más o menos así, sí, eso hay mucho, es decir, por eso mismo no hace falta esperar a que se haga nacionalidad española cuando tengo un abuelo, abuela nativa,
o mi papá es español y demás, puede venir y acá mismo, sin pasar por el consulado, tener un permiso de residencia. No puede reagrupar a la familia, es para él o ella. Ajá. Puede reagrupar al cabo del año, y la reagrupación la tiene que hacer desde Argentina. Es decir, puede meter el trámite, porque antes se podía hacerlo, pero ahora lo han cambiado. Puede meter el trámite, cuando renueva la tarjeta, se dan por 2 años, sigue trabajando para justificar solvencia económica y demás. Puede también justificar el trabajo como alta autónomo, se puede alta autónomo y demás, no hace falta que esté trabajando por una empresa. Y puede reagrupar a la familia que está en Argentina, metiendo el expediente en España. Una vez que se aprueba, obviamente, acreditación de acta de matrimonio, nacimiento de los hijos, bla, bla, bla. Una vez que tenga aprobada la residencia, va al consulado, tramita el visado, entra a España, tramita la tarjeta y ahí tiene la reagrupación familiar. Perfecto. Pero pues dale, no dale, puede quedarse la familia irregular, porque claro, no la puede reagrupar. Claro. Con ciudadanía española, por arraigo social, ¿puedo pasar residencia a un hijo argentino de 25 años? No, para residencia no. Para el tema es así, para poder reagrupar a un familiar... con ciudadanía española, por arraigo social. Da igual, por lo que sea, pues sos español por... Pues, sí, depende. A ver, una cosa, si yo soy español y mi hijo tiene 25 años... Se puede tramitar un arraigo, pero por cuenta de él. Él acredita lo que estamos hablando ahora. Tiene su trabajo, todo y listo. Si lo quiere reagrupar el español, lo quiere reagrupar, o lo quiere reagrupar el italiano o el alemán, al tener más de 21 años es complicado, porque ya de 18 a 21 hay que justificar que está a cargo tuyo. Pero ya de más de 21 es más complicado. Tiene que justificar que siempre estuvo a cargo de ese español residente o italiano residente. ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, la última conferencia que tuve a 5 de un cliente era italiano. El hijo tiene 21 años, ya está complicado. ¿Pero qué pasa? El hijo siempre estuvo estudiando en la facultad. Claro, no va a terminar la carrera, pues si viene acá y se va a matricular en otra carrera, pero viene, obviamente, el padre a vivir acá. Entonces, yo que le dije a él, nos van a pedir que justifique que siempre estuvo a cargo tuyo. Entonces, ¿cómo lo puede reagrupar si tiene más de 21 años? Puede reagruparlo justificando, yo le digo, bueno, hacete un testimonio con escribano en Argentina que justifique que vivían siempre en el mismo domicilio, con los DNI en el mismo domicilio, que vos le pagaste, no sé, el OSDE o lo que sea, el teléfono, que vos le pagaste la matriculación a la facultad, un certificado de materias que rindió y de asistencia en la facultad, que hasta ahora estaba estudiando, la matriculación a la facultad o al lugar o a la formación profesional que vaya a hacer en España, viajan todos juntos, se empadronan en el mismo domicilio y cuando el padre es residente, pues se puede hacer una reagrupación familiar o un arraigo, porque se puede justificar que su hijo, que no tiene 30 años, tiene 21, 22, ya 25, áspero. Siempre estuvo a cargo del padre, excepto que tenga un problema de salud, ¿no? Y esas cosas, que eso no hay límite para ese tema, pero es un poco así. No es fácil. Acá los chicos dicen, si es hijo de español de origen, no hace falta solvencia económica. No, si es español de origen, no hace falta solvencia económica para el arraigo, exacto. Pero depende, los lugares de extranjería donde lo presentes, te lo piden. Pero la ley está clara y te dice que no hace falta acreditar solvencia económica. Pero yo aconsejo de tratar de lo posible de tener un respaldo de ese tipo, o darte alta como autónomo, tener algo de plata en la cuenta bancaria y demás. Pero sí, hacer arraigo por circunstancias excepcionales a un español no hace falta. En cambio, si es de un comunitario, sí. Bueno, Dieguito, la verdad... Perdón por esa interrupción, muy buena aclaración, lo que pasa es que, bueno, ya a esta hora y no, con tantas cosas en la mente se complica. Pero, una hora 45 llevamos, después de todo el día de trabajo. A ver, te tenemos que agradecer. Otra cosa importante, lo que estamos hablando. Hacer un arraigo por circunstancias excepcionales de español, lo que están pidiendo son antecedentes penales, cosa que no hace falta, es increíble.
Bettina era italiana, vos sos argentino, a vos no sí. te piden antecedentes penales. Bettina era española y vos sos argentino, te piden antecedentes penales. ¿Vos lo podés entender eso? No, una locura. Una locura. Cuando hicieron el cambio hace 2 años, hicieron ese cambio. Dijeron, vamos a hacerla más fácil para los españoles, no nos vamos a pedir solvencia económica, como le pedimos a los italianos y demás. Pero pusieron antecedentes penales. Claro, una locura. Es decir, quitaron un problema, pero te metieron otra cosa. Dieguito, la verdad te agradecemos de corazón, no solamente yo, Betty estaba trabajando, que estaba viniendo, sino toda la gente que participó del chat, que vio el directo, a todos aquellos que van a ver, que compartan, que le den like. A ver, dejó un montón de cosas. Gracias, loco, porque estuviste en nuestro canal de forma, a ver, totalmente gratuita. Ah, sí, no pasa nada. A ver, a todos nos sirve. A todos nos sirve. Es decir, nos sirve porque mucha gente que puede hacer las cosas, también me sirve a mí porque me conocen a mí. Así que todo, es decir, todo es un bucle que se va retroalimentando de todo. Así, todo sirve. No, siempre sirve para algo. Sí. A ver, pero bueno, nada, agradecerte de corazón por haber estado, por haber dejado, y a toda la gente que estuvo, que va a ver el video, en la descripción, después voy a dejar el contacto de Dieguito, y aclararle, trabaja de esto. Sí, yo el formulario ese, el de contacto es para que la gente ponga los datos, pone si es comunitario, si es español, si es extracomunitario, hace la pregunta y bueno, nosotros mandamos una respuesta más o menos generalizada, más como explicando los tipos de visado o tipo de situaciones, pero obviamente, para mayor información de eso, tiene que pagar la consulta que vale 50 euros. Y que si después hace algún tipo de trámite en lo cercano, podemos descontarlo también. Pero bueno, es así. Como te digo yo, yo no ayudo, yo cobro. Después ayudo, pero cobro. Porque hay muchos que hablan de ayuda, pero después te dicen, bueno, vale tanto. Esto es una empresa y, bueno, la seriedad de la empresa hace que, obviamente, uno hace un trabajo y tiene que cobrar por ese trabajo, es así. Tal cual. Nada, Dieguito, gracias de corazón por haber estado y estamos en contacto. Te mando un abrazo grande. Bueno, saludo a todos los oyentes y, bueno, muchos éxitos y, bueno, buenas inmigraciones para todos. Dale, muchas gracias. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Chao. Bueno, gente, la verdad, yo no sé qué le pareció a ustedes, la verdad que estuvo bastante, picoteamos por todos lados, traté de preguntar todo lo que nos escriben por Instagram, que mucha gente nos pregunta a nosotros, así que nada, después voy a poner el contacto de Diego en la descripción del video, que es el formulario que él decía. Bueno, espero que les haya servido, gracias a todos los que estuvieron, ojalá que se pueda ver este video para aquella persona que hoy está esperando muchas de las respuestas que dio Diego, y acá están. Así que, nada, le agradecemos de corazón, le agradezco de corazón por haberme hecho compañía en el día de hoy. Vamos, el domingo vamos a estar, como siempre, como todos los domingos, sacando otro directo con otra experiencia de emigrar. Así que, nada, te esperamos por acá. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Y acortamos la semana con este miércoles. Un besito grande. Chau.